When you come, you knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. It's out there outside, ready to burst. It looks like you might be one of us. All my friends are heathens, take it slow. What demons do? Took you so long, where only fools go. I shook an angel in you. Now rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find. Hola, preciosos míos, ¿cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias, Kamahori, por esos 2 meses. Elliot de Ari Corazón, gracias por los 31 mesesotes. Bubble Gumaye, gracias por los 2 meses. Muchas gracias. Ashley LM, gracias por los 5 meses. Muchas, muchas, muchas gracias. Oigan, ya traigo el cabello bien deslavado, ¿no, mamars? ¿Cómo están, mamacitos y papacitos? Ya te sientes mejor, mejorando, ahí ando. Muchas gracias, Nata Patata, por los 4 meses. Muchísimas gracias, thank you. Lo único como que me mueve el piso y que digo, ay, qué hueva, es que no pude ir a entrenar hoy, porque como me sacaron sangre y me sacaron 3 tubos, me dijeron, no puedes hacer nada, y yo, y sí tenía planes de ir a entrenar hoy. Pero bueno, me va a quedar mejor el día. Dino Dana, gracias, bebecita, por los 7 meses. Yo también te quiero mucho. Lo bueno es que me va a quedar el día más tranquilo, porque como voy a ir a casa de mi mamá, bueno, de mi hermana, para festejar y todo eso, ya ando más de chill. Es Paloma, gracias por los 4 meses. Muchísimas gracias, thank you. Andamos súper bien, y tú, Ari, bien, bien. Pues, o sea, de repente como que me dan dolores de cabeza muy leves.
Y así, pero bueno, ya ando bien descombinada. Es que, gracias Luis Cruz Álvarez por la sub, muchísimas gracias, thank you. Quería arreglarme para la noche, pero dije, ay no, con el vestido que me quiero poner para la noche no lo voy a aguantar en stream, porque es uno pomposo. Y dije, ay no, mejor ahorita en el stream, ando de chill, estamos a gusto. Marquito, muchas gracias, bebé, por esos 31 mesesotes y ese tierdos gang. Gracias, mi Marquito chulo. Love you so, so much. ¿Ya tomaste agüita? Ando tomando agüita, sí, señor. ¿Ya fuiste al doctor? La doctora viene a mí, ya me checó ayer. La mejor pululunga, gracias por los 2 meses. Muchísimas gracias, thank you. ¡Ay, no suenan las alertas! ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Hostia. A mí las alertas no suenan, ya, ya deberían de estar sonando. Es que como las dejé muteadas de la otra vez. Ismael 21.90, gracias por la sub. Espero que te la pases muy bien. Muchas gracias. Tu cabellito se ve rose gold bonito. Todo el mundo me lo ha chuleado. Creo que me lo han chuleado más ahora que está de este color. Pero, si les digo la verdad, mañana voy a ir a quitarme el color. Yamega, gracias por la suscripción. Espero que te la pases muy bien. Muchas gracias. Mañana vuelvo al rubio. Y mañana hay stream hasta la noche, porque vamos a estar con Nubia. Vamos a jugar al Wii Sport. Kansi, gracias por los 100 invitados. Muchísimas gracias. Y nos vamos a vestir de tenistas y todo. Va a estar perro. A ver si pueden venir en la nochecita. Me encanta tu color de cabello. Muchas gracias. Sam KXGZ2, gracias por la sub, muchísimas gracias, thank you, te mando un besote enorme. Lo bueno es que no tuve clases hoy. Oigan, yo no sé, ¿el Día de las Madres se considera festivo de no ir a clases? O sea, ¿el Día de las Madres les dan día libre? Goto123, muchísimas gracias por la sub, espero que te la pases muy bien, thank you. Sí, para escuelas, no debería, ¿por qué no debería? Ah, chinga, ¿quién dijo? Mañana te verás hermosa, ojalá y sí, ojalá así quede bonito. Sin nombre, gracias por los 100 invitazos, muchísimas gracias, bebé, thank you. Se ve Ari del 2018 con pelo rosita. Sí, pero ya, despídanse. Hoy tómenme las capturas que quieran porque ya no va a volver el rosa nunca jamás. ¡La broma! Yo sin salas, gracias por los 2 meses, muchísimas gracias, thank you. No, no sé si me lo vuelvo a poner algún día, pero de momento, no. La música la escuchan alta, ¿verdad? Muchas gracias, Chai, por los 3 meses. Tú. Muchísimas gracias, bebé. Thank you. Hola, visita. Por fin me puedo suscribir a tu canal. Hoy es mi cumpleaños. Poggers. Y me haría mucha ilusión que me felicitaras. ¡Feliz cumpleaños! Te veo seguido desde los principios del 2021. Y de verdad, no te imaginas lo mucho. Pásale muy bonito, Chai. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Hoy es un buen día para nacer. Un 10 de mayo, yo pienso que es un buen regalo. Julie, gracias por los 100 bits. Muchas gracias. Hola, Abby, ¿cómo estás? ¿En Costa Rica se celebra qué? Estoy muy orgullosa de ti, Ari Lobe, qué bueno que se celebra a principios de agosto. ¡Oh! Qué bueno que estés mejorando. Ahí voy. Ha sido un proceso. Leigh Baggy, gracias por los 299 bits. Muchas gracias. Es que les cuento. Hola. Que a mi médico que me ve, o sea, literal, todos los médicos posibles que me han visto en la vida. Gracias, Leigh, muchas gracias. Todos los médicos que me han visto en la vida me dicen creer que tengo tiroides. Me han sacado exámenes y no salgo como con números que den indicios de tiroides, ¿saben? Pero ayer que me vinieron a checar y le estaba diciendo a la doctora que no me había recuperado, que me dolía la cabeza y eso, me checó la garganta y me dijo que se me veía de que inflamado aquí. Y me dijo, ve a hacerte un eco de tiroides y tengo que sacar la cita para ir a hacérmelo, para ver qué sale, a ver si con eso se sabe algo, ¿no? Yo espero no tener, me haría muy feliz no tener, no sé, pero sí. Feliz día para la Tessa que está bailando con el diablo. Definitivamente está bailando con el diablo ahorita. Sof, gracias por los 3 meses. Muchísimas gracias. Feliz día de las mamacitas. Ay, ay, ay. Feliz día de las mamacitas. Corazón rojo. ¿A cómo? ¿Se te reza o se te besa? ¡Belguita! Te amo, te ves divina, yo te amo más.
Qué bonita. Igual no pasa nada en sí, si tomas tus medicamentos, yo llevo 3 años y es nada más checarse y demás y tomar bien tus medicinas en caso de... ¿Pero tú qué tienes, Belga? Porque según yo la gente que tiene tiroides batalla mucho en adelgazar y pues tú estás delgada. Sin nombre, gracias por los 100 bits, muchas gracias. Thank you. Hola, ¿cuánto que no me lees? Uf, pues ¿cuánto? ¿Cuánto me debes, papito? Échele, échele. Échele que ahorita ando gastada. Miau, ve patraca, gracias por los 4 meses. Muchísimas gracias, thank you. Feliz de estar aquí. Qué bueno que estás feliz de estar aquí, me da mucho gusto. Si no, lloraría, la verdad, un poco. Si no te gustara estar aquí. Arelicha, gracias por los 4 meses. Muchísimas gracias por la sub, thank you. Oigan, pues creo que vamos a empezar a rolear como a las 2. Tuve tiempo para empezar antes y de hecho sí lo iba a hacer porque quería jugar el popi hoy. Daphne Seide, gracias por la sub. Muchísimas gracias, thank you. Pero me encargaron cosas de Godín y hoy me tocó jalar de Godín. Entonces estuve aquí como 2 horas en la computadora, que pudieron haber sido 2 horas perfectas para el popi. Ay, perdón, de hecho hubieran sido 3 horas. Ari FH, gracias por los 5 meses. Muchísimas gracias, pero me tocó sacar muchas cosas. Hola, muchos documentos para mandarlos. Ay, no, yo dije... No me desagradó. De hecho, creo que lo hice bastante bien. Hasta saqué un archivo WinRAR con todo bien destajadito. Money mío, gracias por la sub. Espero que te la pases muy bien. Ándenles, modo secretaria. Pero bueno, pues por eso no pude prender más tempranito. Pero bueno, tenía que dejar eso sí o sí ya hecho. ¿Ya se arregló tu compu? No. Creo que lo que falla es cuando estoy jugando GTA. Ay, Krams, gracias por la sub. Espero que te la pases muy bien. Muchísimas gracias. Abby, ¿cuándo Robloxito o Among Us? Yo jugaría Among Us diario, corazón, pero es que el problema es que nadie quiere jugar a Among Us. Meco Boyanda, gracias por los 100 bits. Saluditos al Salón de B2. Ari, puedes mandar un saludo a Salón de B2, Colegio Real de Minas. Colegio Real de Minas, ¿así se llama? ¿Colegio Real de Minitas? Ari, Fortnite o Free, decide. Fortnite, obviamente. Renata, gracias por los 100 bitazos. Muchas gracias. ¿Minitas dónde? ¿Y por qué nosotros tenemos que elegir qué juegas cuando tú perfectamente lo puedes hacer porque eres la streamer más linda del mundo? ¡No! Yo lo elijo. Elegimos juntos. Chami, gracias por los invitazos. Te quería pedir si podías felicitar a mi amiga. Se llama Lupita. Gracias, te amo. ¡Lupita! Saluditos, bebé. Muchas gracias. Black Ray, gracias por los 5 meses. Muchísimas Hola, gracias, Ari, thank you. Creí que era mensaje de hate. Yo también me tragué el bait. Ya te mandé 500, me haces el sign. Los signs siempre son hasta final del stream, pero te lo hago, ¿vale? Igual como quieran en Twitter, sube una cuenta. Cristina Gómez, muchas gracias por los 5 meses, thank you. Si no te quedas hasta el final del stream, en Twitter una cuenta publica todos los signs para que los descargues. Oigan, ¿qué van a hacer hoy? Hoy día de las madres, ¿qué van a realizar? ¿El sangungueo? Diego Papurito, muchísimas gracias por los 3 meses, thank you. Hoy se van a concebir muchos babies. Chale, no sabía que Ari tenía vape. ¿Por qué la gente se gancha tanto con que vapeo, amigos? Esther GLR, gracias por los 3 meses. Muchísimas gracias, thank you. Todos los días me toca ver gente decepcionada. Amigos, yo soy la decepción hecha persona. No esperen nada de mí. Mañana perfectamente, si se me antoja, vengo y me meto un palo en el culo en stream. Milafritos, gracias por los 9 meses. Muchas gracias, thank you. No me tomen de ejemplo. Yo juego videojuegos y los leo y ya. Ya, es mi chamba. No soy ni maestra, ni mamá, ni educadora, ni nada como para que sigan mis cosas. María Frijolitos, gracias por la sub. Espero que te la pases muy bien. Muchas gracias. Yo vengo aquí a hacer lo que se me antoja. Y si les gusta, chidongongo. Belén, gracias por los 2 meses. Espero que te la pases muy bien. Muchísimas gracias. Thank you. Qué Hola, ganas bonita. De ser como tú. No, feliz no. Estar aquí, palo de corazón. No, Ari, vapea, me voy. ¿Se te antoja mandarme un beso? Sí. Bye, Johnny, gracias por los 100 bits. Muchas gracias. Hola, Ari. Qué bella esta Subu. A mi novia. Mucho menos enseñarnos a comer papaya. ¿Puedes enviarle un saludo? Ay, ¿a quién? Paula. Un besote enorme, Paula y Johnny. Qué lindos.
Gracias, Hola Girl. Gracias por los 3 mesesotes. Muchísimas gracias, corazón. Thank you. Saluditos. Chuchu. Nivel 4 completado. Feliz con ojos sonrientes. Ay. Muchas gracias, Cacerola. Te mando un besote enorme. Ay. Samit, gracias por los 200 bits. Yo también te amo. Hola, Avicita. ¿Le podrías mandar un saludo a Eddie? Te amo mucho, oh, corazón. Eddie, saluditos. ¿Cómo estás? Oigan, pues qué, nos echamos unos Clash Royales antes de empezar el rol. Ah, verga, pero espérenme, porque me toca posicionarme en el rol antes. Luego Juan me regaña. Hola, Bichu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Terminé una relación de 5 años. Ay, bebita. Mucho ánimo. Tú tranquilita y yo nerviosa. Sin nombre, gracias por los 500 vitazos. Muchísimas gracias, sin nombre. Por la sup. A ver, espérenme. ¿Hace cuánto empezaste directo? Fátima Live, gracias por los invitazos. Muchísimas gracias, thank you. Hace nada, hace 15 minutos llevo, literal. El domingo fue mi cumple y me gustaría que me felicitaras. Y si no, ¡feliz cumple, Fátima! Normal. Ah, normal, gracias, ok. Reina, te quiero mucho, menor que tres. Yo te hice otro, perdón. Este es de Jackie, gracias por los 100 vitazos. Muchas gracias. A ver, déjenme voy abriendo el Clash para clashear un rato antes de ponernos en el rolcito para que no solo juguemos rol hoy. Y los voy leyendo, ¿vale? ¿Qué planes tienes hoy, Ari? Pues primordialmente rol. Y no sé qué hora terminemos, pero al igual termino y jugamos otra cosa, ¿vale? A ver, estamos en el clashito, amigos. ¡Venga, sé la previ! A mí me gustaron mucho las previs de ayer. Las de cuántas torres tiro. ¿Les gustan así o las de ganar? Va, Majo, no te preocupes. ¿Qué te gusta jugar más? Pues la verdad es que ahorita estoy disfrutando mucho del rol. O sea, sí me gusta mucho rolear. De hecho, hasta a veces se me ocurren ideas para un rol nuevo. Y como que lo he estado maquinando. Pero no creo que sea pronto. No creo que sea pronto. Además que ahorita estamos con London y luego de que terminar y otra vez rol, como que me da hueva. O sea, sí quiero de que tener un tiempo, no sé, unos 2 meses mínimo, donde no estemos roleando y juguemos más cosas. Porque el rol sí te absorbe mucho. O sea, absorbe demasiado. O ustedes, ¿cómo ven? Ya como que hace falta después de London sí tener como streams normales de videojuegos, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ver el rol. Sí. No. Demasiado rol al final aburre, claro. Sí. O sea, sí te doy toda la razón del mundo. Como quieras, nena. Sí amo el rol, pero sí un descansito. Va, me parece. Me gusta la idea. Yo también, después de London, yo creo que sí lo voy a dejar un muy buen rato. Quiero probar otros juegos. Traigo desde hace mucho, pero pues no había podido por los roles. Y luego aparte se juntó lo de London. De pasar mis campañas en directo. A mí me hace mucha ilusión pasar mis campañas en directo. Pienso que estaría muy, muy, muy perro. Bueno, pues vamos a la batalla. A ver cómo nos va. Sí. Miren, si pierdo 2 seguidas, voy a hacerme un nuevo mazo. Porque creo que tal vez puedo valer madres porque ya este mazo que estoy usando me subió 2 arenas. Entonces, yo creo que ya chole. Pero me gusta mucho y me siento muy a gusto con él y no lo quiero soltar. Pero creo que a veces toca. A veces es justo necesario dejar que suceda. A ver, vamos a ver si esta logra venir para acá. Ay, esta madre. A ver, vamos a tirar aquí. Bien. Síganle. No, hombre, me lo mataron. Bueno. No pasa nada, vamos a aventar el mega caballero ahí. Con suerte, alcanzamos a poner el minero acá. Ay, me choca que me pongan los monos ahí, cabrón. Qué mamada. Ya déjalo en paz, cabrón, no llores. ¿Por qué lloras? La que está perdiendo soy yo. ¿Se está burlando de mí? ¡Tiren! ¡No! Tú pues dale. Ay, este güey no sé qué hace, la neta. Este como que pega duro a la torre, ¿no? Porque como que no veo que haga mucha cosa especial. Quiero ver si puedo lanzar este para que ya tiren. ¡No! Siempre me ponen cosas ahí en medio. ¡Qué tilt!
Me está tilteando mucho este cabrón. Tiren, por favor. ¿Por qué lloras? Ay, le voy a poner una mona enojada. Bien jugado, ok, le voy a poner gracias. Es bueno. Oigan, les voy a contar una cosa que me pasó en el Clash que me dio mucha risa. Yo creo que estaba en un momento de reflexión random. Porque lo sentí mucho. El otro día me metí a jugar Clash y había como... Me tocó un güey como con un nombre muy papulince. Pero muy, muy papulince. O sea, hasta creo que de nombre decía como chinga tu madre, algo así. O sea, era muy papulince. Y dije, qué hueva, ha de ser bien castroso. Y iba a mutear las alertas porque pensé que me iba a estar mandando muchos monos. Y dije, ay, bueno, X, lo voy a dejar, no pasa nada. Amigos, eso me pasa por juzgar a las personas. Me sentí bien mal. No me mandó nada de nada, literal nada de nada. Y al final, cuando gané la partida, nada más me puso bien jugado. Y dije, ¡ay, no! Sentí bien feo. Me sentí una juzgadora en potencia. Como si hubiera tenido mucha culpa. Y me arrepentí de haber pensado eso. Tres coronas. Bien, tres torres. Tiramos tres torres, así queden puntitos, porfis. Ya ve. Uy, creo que alcanzamos al igual uno más. Vamos a ver. ¿Me pueden hacer la misma predi, bebés? Cami Torres, muchísimas gracias por los 7 meses a sus corazón. Te agradezco muchísimo. ¿Cuánta plata le metes al Clash? Este es el único juego al que le estoy metiendo dinero últimamente y sí, ya se han ido ahí unos buenos miles. El creador del dinero, gracias por los 200 vitazos. Ojalá sea la creadora del dinero. Le podrías mandar un saludo a mi amigo Juan. Juan y Sarit, de parte de tu amigo Sebas Brieva. Ay, qué lindo. Wow, qué lindo, qué amable. Imagínate felicitar el noviazgo de tus amigos. Qué goals. Billy Fuentes, gracias por los 250 vitazos. Muchas gracias. Previgan. Mándale un saludo a mi esposa Cristi. Saluditos, Cristi, ¿cómo estás? Desestrésate, reina. Menor que 3. Saluditos. Garita, gracias por la suscripción. Espero que te la pases muy bien. Gracias por los 9 meses, Ubu. 9 meses, Ubu. Ubu. Pon al mago de hielo en tu mazo, Ari. Es que lo tengo muy bajito. Mira, lo tengo muy, muy bajito. Mago de hielo, ¿dónde estás, muchacho? Es este, ¿no? Deliro Leli, gracias por los 4 meses. Hola, muchas gracias, thank you. Se ve perrón, pero es que es nivel 10. Que podría... Bueno, no me quiero gastar esto. ¿Qué tengo para subir aquí? 1, 2, 3. La. Muchas gracias, Brian. Feliz día, mamacita. Gracias. Feliz día, mamacita. Otra vez. Quisiera subir algo, pero es que todavía como que me falta mucho. Entonces no lo veo necesario, la neta. Y estos ya los tengo nivel 12. Al igual me iba a subir este. Danny Hurt, gracias por la sub. Muchísimas gracias, corazón. Gracias por hacerme tan feliz, menor que 3. No, gracias a ti. Ya está de Predi, ¿verdad? Que ando acá en el chal. Qué humilde Lari jugando al Clash. Yo humildemente. ¿Qué tenía de humilde? Ok, vamos contra Champing Towers. Siempre hago la misma jugada. De hecho, no sé por qué siempre empiezo a la derecha. ¿Por qué? Porque tengo esa maña rara. Bueno, me lanzo de este lado, así que vamos izquierdovich. Vamos a poner estos acá para que se venga de este ladich. ¡Eso! ¡Vientos! Muy bien, muy bien. Creo que debería de empezar a aplicar eso que me aplica la gente que me estresa mucho. Vamos a poner al minerillo para que lance con estos, porque estos ya van a empezar a avanzar. ¡Uy! ¿Qué me lanzaron? ¡Peca! ¡Uy, uy, 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 uy! Señores, acá me andan molestando la vida. ¡No, mamars! ¡Pinche monillo feo! Llévate por todas las torres, no me decepciones. ¡Hago lo posible, ¿ok? ¡No, hombre! Ya me andan tirando la mazacuata acá. Okay, vamos a poner el peca de este lado. ¡Véngase para acá! Voy a poner estos aquí para que venga este güey. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Creo que vamos bastante excelente. Me gusta el desempeño de esta partida. Yo creo que estos ya tiran aquí. Ni siquiera para que tire otra cosa. Bueno, no, ¿eh? ¡Ay, sí tira, ¿verdad? ¡No! ¡Qué horror, ¿eh? Sé que estuvo horrible. Lo reconozco, estuvo muy mal.
se me fue el pedo, como que no agarré la onda de que esta tiraba, pero bueno, no pasa nada, igual tiramos. Llevamos una torrecita, así que los que ya pusieron cero ya valieron madre. Se puede, bola táctica. Era bola para que se desestresara el muchacho, que diga, esta morra está pendeja, así le gano. Ve por la torre de la derecha, Abby. Sí, señor. Sí, señor, sin. Uy, yo creo que este llega a tirarme. Descarga aquí. Uy, la descarga no hace ni más. La odio. Debería de quitarla de mi mazo. Es una buena para nada, la neta. ¡Tiren, tiren, tiren! ¡No! Me va a tirar. Me va a tirar este yoplicuate, men. Uy, sí que me tira este yoplicuate. Sí que me tira este yoplicuate. Sí me va a tirar. Sí me va a tirar. ¡Oh, la madre! Todo es culpa de esa bola que lancé. No tuve que haber lanzado esa bola. ¡Vamos, minero! ¡Vamos, minero! ¡Tú date, baby! ¡Tú date, baby! ¡Tú date, baby! ¡Ah, qué pinche cagón este güey! ¡Ah! ¡Tira, por Dios! ¡Tira, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tres, dos, uno! Muerte súbita. Ok, más bien hay que prepararnos desde atrás porque estos ya vienen con la artillería pesada, amigos. ¡Toma! ¡Toma, chupete! ¡Uy, tú tira, tú tira, tú tira! ¿Vamos a poner estos por acá? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, 240! ¡La madre que la parió! No, sí se gana. Eso está ganadísimo. Es más, voy a lanzar este acá. Voy a ser bien, bien toxic player. Oh. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Bien, bien, bien. Vientos, 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 vientos. Dos torres, chat. Dos torres. Easy clap, easy clap. Eso es jugando un torneo, Ari, ¿no? Así soy de entender. ¡Cofre mega relámpago! ¿Qué trae el cofre mega relámpago? Déjenme le pregunto a Juan que pex. Me voy a poner, ya estás. Ok, entré yo en puntitas, porfis. Espérenme que voy a ir abriendo el rol, just in case, porque Juan ya no sé si me dijo si sí. Si sí, empezábamos a las 2 y no quiero regarla como la otra vez. Espérenme. Ay, creí que había puesto 2 y puse 1. ¡No! Te amo, Johnny Depp. Ahorita le hago llegar tu mensaje. Él y yo la verdad es que somos íntimos amigos. Yo me llevo muy bien con Johnny Depp. Llevamos una relación súper íntima. Pues como de mejores amigos. Él me cuenta todo el caso de Amber por WhatsApp. Yo ya sé cómo van a terminar las cosas. Yo ya mejor ni veo el juicio. Pero yo le hago llegar tu mensaje, amigo. Grande Ari. Déjenme le pregunto a Juan rápido para amenizar las cosas. Denme un momentito. Ya vengo corriendo, ¿ok? Okay. No sé si voy a alcanzar otra. Ari es la testigo. Bueno, déjenme solo abro estos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Reclamar. Me gusta mucho cuando me dan de los comodincitos. Me hace sentir rica. Oro, gemas. Puercos reales. Yo soy la puerca real. Y rayo, ok. Está bien. Una mierdonga. Vamos a abrir este de una. ¡Un día! A ver. ¡Oh, es con rayos! ¡Me ayudan, chat! ¡Ojo! ¡Bien! Arqueras. ¡Uy! ¡Oh, la madre! Oye, las arqueras, no mames. Jaula del forzudo. Torre bombardera. Máquina voladora. Pico. ¡Hala! Esta viene bien. ¡Eh! Elige qué cartas quieres cambiar. ¡A su mecha! Pues yo digo que esta y esta, ¿no? Yo digo que la mosquetera. Quita la torre. No, la torre está buena, ¿no? Las que tienen más. Jaula, torre. Arqueras, la torre. Ok, la torre.
La pida me sirve. Yo me iría por jaula. Jaula, ¿no? Lápida. Ese está bien. Mosquetera, el verde. Arqueras. Jaula. Jaula, va. Peca, muy bien. Uy, qué difícil. Yo digo que este nunca lo he usado en mi vida. El volador de Papantla. Sí, dicen. Máquina. Sí, ese. Ese está bien, ok. Sí, tampoco la verdad lo uso. Mosqueteras, ¿no? Quita las mosqueteras. Dale otra vez. Arqueras, dicen. Mosqueteras, arquera. Mosqueteras. Mosqueteras. El montapuercos es muy poquito, montapuercos. Al mismo. Sí, ese está bien, ¿ok? Tampoco me llama la atención el duende. El duende lanza cosas. No, dice que no. Arqueras. Era arqueras. Otra vez. No, no. El duende. Te da la misma cantidad. ¿Por qué quieren arqueras? Arlete. ¿Qué es arlete? ¿Qué es ariete? ¿Qué es ariete? Arqueras, todos me dicen que arqueras. Está horrible. Estos no los uso nada. Te dice Chiquis. Otra vez. Cambiarlo otra vez. Cambia la lápida. Ya valió camote, ¿por qué? El duende, bárbaros. Bárbaros. ¿Ese qué tal lo ven? El arrete es el de abajo. Este. Ese está bien, dicen. Ese es bueno, ok. Quito el coso este. El del palo, ok. ¡Bien, ¿no? Yeah, estuvo nice. Estuvo nice. Vamos a subir de una vez las que podemos subir. Porque quiero ya subir a nivel 11. A ver qué me dan. Nivel 11. Uy, el P.E.K.K.A. casi lo vamos a poder subir un bueno, mami. Ya es nivel 10, poggers. Poggers. ¿Cuánto me falta para el nivel 11? No manches. No estuvo mal. Creo que ya no tengo más. Ah, no, sí tengo más. ¡Ya soy nivel 11! ¡Ya soy nivel 11! ¡Amigos! ¡Lo logramos! Después de estar atorada la eternidad ahí. Literal de estar atorada ahí, men. Ok, creo que ya no me falta ninguno. Torre de las princesas. ¡Excelente, amigos! Cofre de nuevo nivel desbloqueado. Orito. Geminas. 15, está bien. Horda de esbirros. Golem de hielo. ¡Oh, oh, oh! ¿Se viene legendaria? Muy bien, muy bien. Mago eléctrico, está bien. ¡Ojo! Me gustó. Cofre de nuevo nivel, campeones. Solo hay hasta nivel 14. Va, muy bien. Me gustó. Vale, chicos, pues déjenme los leo en lo que preparo a la Nikki en su lugar, ¿ok? Porque no estoy donde tengo que estar. El amago es bueno. Ay, escucho la voz de Montoya. Está Montoya aquí. Me voy a ir. Me voy a ir antes de que me vea Montopla. Chat, recuérdenme dónde dejé mi coche la última vez. En comisaría, ¿no? Me llevé el coche y lo dejé ahí abajo porque luego nos fuimos con Jimmy y explotó. Montopla. Vamos a ver si lo puedo recuperar ahí. Ari, ¿desde cuándo juegas Clash? Uf, no tengo mucho. ¿Qué será, chat? ¿Unos 4 meses jugando Clash, más o menos? Feliz día de las madres de tu mamita. Muchas gracias. En comisaría. Vale. Pues a ver si lo puedo salvar. Ahorita ustedes no están viendo nada. Me estoy preparando para el rolcete. Ari, si me lees, me rapo, dice Linkers. Mandas foto de tu rapada. Hoy habrá simsinos. Lo dudo mucho, pero podría que sí.
O sea, yo creo que oportunidad hay. Porque creo que Juan quiere terminar tarde. Y yo, la neta, hoy no tengo mucho rol preparado. Así que... O sea, realmente hoy yo nada más voy a estar un ratito. ¡Ey! Sí tengo el coche, muy bien. Entonces yo creo que sí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, me pregunta. Sí, dígame. A ver, usted y ve la moto, ¿de qué color la ve? Ok, la veo color blanco, brillosa. Ah, vale, perfecto. Sí, se supone. Usted estaba ayer, joder, usted es policía, estaba ayer ahí en la, cuando dijimos lo de, ¿verdad? Exactamente, eso mismo, estaba la yo cabalgata ahí. La cabalgata de Reyes Magos, sí. Yo estaba con la señora loca esa que iba pegándose hostia con todo el mundo. Ah, la terrible esa que no sabía manejar. Sí, está peligroso en mi coche. Ah, pues mire, qué gusto saludarlo. Ey, un placer saludarla. Un placer. La molesto más. Bien, no es molestia. Solo quería saludarla, una cosita. Y si tiene usted chatarra que venderme, la trae a chatarrería, ¿vale? Que yo compro chatarra, ¿vale? Perfecto, creo que nunca he visto chatarra en mi vida, pero lo tomaré en cuenta. Y en caja igual tiene alguna cosa para vender, me la trae a mí que yo la compro, ¿vale? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, un placer, señorita, señor. Gente. Hasta luego. Gracias por el trabajo que hacen en la ciudad para que todos estemos más seguros. Cuente con ello. Adiós. Adiós. ¡Qué verga! Oigan, qué risa. Siempre me pasa que me agarran cuando ando fuera de rol. ¿Qué les iba a decir? Me da mucho curis porque en esta ciudad... todos a los policías los chulean en plan de... Gracias por el trabajo. En México es el Día de las Madres. Así es, yo voy a ir a festejar con mi mamita al rato. Ese va a ser mi plan de hoy. Mi hermana creo que va a organizar una carne asada en su casa. Y ahí estaremos. Por cierto, les voy a platicar una cosa que me tiene bien hypeada. Me van a hacer una sesión de fotos de Vox, pero más como artísticas. O sea, van a estar perras. Con un fotógrafo mamalón, van a ir a maquillarme y todo. No de entrenando, ¿ok? Sino artísticas, como para ponerla de banner o algo así. Amigos, estoy muy emocionada porque el chico que va a hacerlas es un fotógrafo cabrón. ¡Pero cabrón! Y luego ayer me lo topé saliendo del gimnasio, que por cierto, ayer casi me muero en el gimnasio. Y me dijo, Ari, qué bueno que te veo, si vas a querer hacer las fotos. Y le dije, sí, sí quiero. Y me dijo, porque tengo esta idea, me las enseño. Y dije, no mames, la gente se va a cagar. Y ya los quiero hacer. Les dije que una semana, más o menos, porque esta semana pasada, la neta, sí me atraganté y rompí la dieta bien cabrón. Pero esta semana quiero comer bien para poder de que verme más en forma en las fotos. Estoy súper emocionada. Ya quiero cagarme, Hugo. Qué emoción cagarse. Puedes hacer el acento colombiano, Ariana. Postdata, te amo. Yo creo que no me amas mucho. Si no sabes ni cómo me llamo, ¿cómo me vas a amar? Ay, me gustó el outfit de hoy de Nikki. Al ratito la ven. Oigan, ¿qué les iba a contar? Les iba a contar otra cosa también. Se me fue. Ah, oigan, ayer me morí en el gimnasio. Pensé que andaba mejor, la neta. Dije, ya ando al 100, ya ando arreglada, ya no me voy a morir. Y fui y hice un rato de pierna. No. Sentí que me iba a desmayar. O sea, yo estaba ya así de que... Pero obviamente es porque tengo las defensas bajas por el ejercicio. Digo, por la enfermedad y así. Pero bueno, lo importante es que estoy vivita y coleando. Pati87, muchísimas gracias por los 2 meses. Espero que la pases muy bien. Voy a obligar a mi novio a verte, eso demuestra que te amo, sí. Me gusta la idea de obligar novios. It's Ariana Grande, Ariana de los gameplays. Nati Valdiva 07, muchísimas gracias por los 3 mesesotes. Thank you. Files dice vivita y coleando. Yo también digo vivita y coleando. Pero hace acento colombiano, Abril. No sé qué decir. Perdón. Ahí tienen, mi eructo colombiano.
Eric, sí, muchísimas gracias por los 5 meses. Espero que la pases muy bien. Pues yo digo que en lo que Juan viene, porque nada más cuando él quiere, viene a la hora que quiere, podemos hacer unos reaccionando, que ayer nos quedamos pendientes de lo de él. Jackie de Ari, gracias por las 5 subregaladas. Muchísimas gracias, thank you. A ver, los play quiz. Vamos a terminar el play quiz de las alertas. Este sin predicción, porque ya los... ¡Oh! Subieron una ahorita. Nice, 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 nice. Sí, vamos a ver esto. Espérenme, que no lo terminamos. Ok. Este ya terminó la predicción, ¿ok? Sí, se entregó ayer y todo el pex. Entonces vamos nada más a seguirle. Algo de terror, ¿no? Porque lloro. No, porque lloro. Ahora, gente, el problema está que... Comanche, what? Ese ya lo había visto. ¿Hasta dónde nos quedamos? Ok, Pipe ya lo vimos, ¿ya Cristinini ya lo vimos, Ama ya lo vimos, ay, Carrera ya lo vimos? Ok, el de Mayichi no lo he visto, ¿cómo? Pero ¿cómo ya, me adelanté al de Mayichi, chingado. ¿De qué streamer se trata? ¡Ay, qué bonito! Está muy bonito. Mayichi. No, pero me rayé mucho. Hice trampa. ¡Qué fumada, qué me pasa! ¡Oscar Mo! Play quiz. ¿Qué color es su cabello? Rosa, pero ya deslavado. ¡Ibai! La cara de Ibai es muy reconocible, men. Muy, muy reconocible. A ver, no vale pausar, depende. O sea, no vale pausar. Hombre, pero ¿qué es 0,0001 segundos? ¿Qué es? Ese es... Alexby. Que yo os comenté ya hace mucho tiempo, que es un poco con el tema de las... ¿Cómo? De las ¿Cativite? Movidas de eso. Siguiente pregunta. Ese es... No, ni idea. Pues Michu. Ah, bueno, luego ya en el directo. Todo lo de 8 he dicho que es Wismichu. Esto lo veo. Ahora lo vemos. Yo decía que era Lolito. Star Yuki. De hecho, ya le iba a decir nada más por el cero. Ay, está bien bonito el monito. Ay, qué bonita. Nuber, gracias. Qué bonita es Star Yuki, men. Tengo muchas ganas de conocerla en persona. Siento que es muy abrazable. Luzu. Luzu Blocks, Luzu Games, Luzu Box. Y está siendo casi imposible, así que estoy empezando a estresarme un poco, la no, verdad. No te estreses, Luzu, todo está bien. Cray, su gatito pelón. Yo quiero conocer al gatito pelón de Cray. Y si me acerco a tu boca y te robo un besito. La otra vez que fuimos a España, Cray sí nos invitó a su casa, Juan y a mí, para ver a su gatito. Y al final nosotros fuimos los que no pudimos, entonces no pude conocer al gatito pelón. Gatito pelón. ¡Ay! ¡Gemita! ¡Ay, no mames! ¡Casi no lo logro! ¡Ay, cuera! Bien prendida. ¡Ese es un gorro! ¿Quién sabe? ¿Quién? ¡Yelty! ¿Qué pasa, viejo? ¡Qué oña, qué oña! Me encanta la voz de Yelty, men. Lo escucho y me da alegría. Gracias por darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¡Vámonos, Lolito! ¡Vámonos! ¡Qué oña, qué oña! Antes de nada, me vuelvo a disculpar. Si sabes que según que Luz María tiene una película en Netflix, creo que tiene una serie, pero creo que solo sale en Uruguay o algo así. Oigan, sí me supe mucho. La neta pensé que no iba a poder. Uy, el que va a pelear contra Carola, pero es que siempre se me va su nombre. Demonio, ¿qué pensáis que puedo decir? Spursito. En el chat decime ahí. Chingado, o sea, Spursito. Es que siempre cuando te veo pienso en Juan Demonio, ¿de no en tu nombre? Barca. Barca Gamer. Yo, si fuera ustedes, contaría los errores. Ah, chinga. Laida, muchas gracias. Tú no me dices que hacer pinche pendejo. Laida, grande. Siguiente pregunta. Ese es... ¿Karches? Está muy fan de Koi, ¿eh? Muy fan de Koi. ¡No! ¡Barbecue! Muy fan de Koi. Esporcito papurito. Ni idea. Sprint. ¡No! ¡Silitun! Muchas gracias, Kai. Me encanta que Silitun siempre trae su gorrito. ¡Qué chido! Play quiz. Ese es Al Capón. Puño Prime. ¿Tú de Monterrey?
Mi estimado Dairo, patata el setup de Alka. La iluminación. Llegamos a la pregunta bonus. Jagger. Jagger, ¿no? Si lo sabes, deja tu respuesta en a los ver, comentarios. Vamos a ver en los comentarios si es el Jagger. La pregunta bonus es Jagger. ¡Simón! ¡Qué chido que pusieron a Mablitz! Te voy a dar likes a mí ese. Hola, amigos. Va, ¿cuál hacemos primero? ¿Animal nacional? ¿Personajes? ¿Sonido de animal? ¿Sonido de animal? ¿Animal nacional o personajes? Ustedes decidan. Personajes, dicen. Sonido, sonido. Ok, sonidos, va. Pues lo hacemos así. Uno, dos, tres. Este sí, vamos a hacer predicción de varias opciones para que esté difícil. Veamos cómo te va en este reto. Son 24 preguntas, ok. ¿Acierto de 1 a 7? De... no. ¿De 1 a 9? ¿De 9 a...? No. De... voy a dividir 24 entre 3. Un momento. Un momento. 24 entre 3. 8. De 1 a 8. De 9 a 16. Y de 17 a 24. ¿Ok? No sabe dividir. ¡No! ¡Soy streamer! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo mejor de todo? No necesito dividir en la vida diaria. Y eso es muy bueno. Y eso me deja muy a gusto con mi vida. Hola. ¿Eh? ¿Ya? Te dije 2:30. Y son las 2:18. Ok, pero dame un piquito. No puedes venir solo a exigirme sin besos. ¿Tienes todo listo? Ya tengo todo listo. Y el coche también. Envíe el audio. Ok. ¿Me escribes por WhatsApp? Ya listo, ya estoy entrando. Ok. Ok, chat. Ok, chat. Vamos a dejar la predicción ahí. Ahorita, después del rolcito, lo vemos, ¿ok? Después del rolcito. Ah, esperen. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. Voy a mutear tantito el audio del escritorio, para que no se escuche una cosa. ¡Ah, chinga! ¡No, hombre! Espérame. Espérense. Juan la regó, ¿eh? Un momento. Perdón, chat. ¡Ay, Dios! Yo no sé dividir y no soy streamer. Vas por muy buen camino. ¡Excelente! A ver. A ver, un momento, chat. Estoy descargando una cosa. Ay, pinche internet culero, me desespera bien, cabrón. Ok, listo, perfecto. Creo que... Ay. Ok, listo. Ya acabó el rol, voy llegando. No, apenas va a empezar. El short. Sí, o sea, mi outfit no combina nada hoy, les digo, me valió maíz. Hoy, la verdad, no me la rifé. Solo me sé el papel y quién necesita dividir. Vale, pues empezar, chiquillos. ¿Están listos? ¿Están listones? ¿Están listongos? Sí, estoy vistiéndome todas las mañanas. Feliz día a tu jefecita. Pues ahorita nos vemos. Si quieren, llego a comisaría, vemos el play quiz y seguimos con el rol, ¿vale? Para que no se quede ahí la predicción abandonada. Se viene... Lo que no me gusta del rol es que no podemos ver tu carita guapa. Ah, no necesitas ver mi cara, es horrorosa. No hice la predi. ¡Ah, no hiciste la predi! Bueno, entonces terminamos el rol y luego vemos los play quiz. Vemos los play quiz y jugamos Sims. Yo creo que al igual estamos un ratito. Vale.
Ok, una cosa. Ahora sí. Adiós, bye, nos vemos. Chao, cuídense mucho. ¿Cómo? Amanecimos muy simpáticos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué amaneciste tan simpático, amigo? Sí, coqueta. ¿Tan rápido qué? Fue lo más hermoso que he visto hoy. ¡Chingado! Juan no me contesta y no sé a qué hora tengo que poner eso. No se escucha Juan F. ¿Se viene drama? No lo sé. Lo descubrirán y sé. Un minuto. Ok, bueno, pues pueden verme un minuto mientras mi carita. Mi carita, chavales. Ari, ¿cuál es el nombre real? ¿Cuál es su nombre real? Soy nueva. Me llamo Abril Garza para servirle a usted y a Dios, la mamá de Comanche. Vi que se rieron mucho con mi broma de hoy de la mañana, que me llamaron en directo para preguntarme... Que Juan me estaban diciendo que Juan me estaba engañando con la mamá de Comanche. Y dije, no es el primer hombre que me engaña. Los ciudadanos siguen conmocionados por el accidente ocurrido el día de ayer en una gasolinera en el centro de Londres, donde un conductor que médicos han asegurado se encontraba en estado de ebriedad, chocó directamente con la gasolinera provocando una explosión masiva a plena luz del día. El conductor perdió la vida y hasta el momento no se ha reportado ningún otro herido. ¿Cómo? Dijo listo. Bueno, ok, esperemos porque creo que él apenas lo está poniendo. Voy a ponerle el mail porque yo ya lo puse. Elisa, mi bebé hermosa. Son bien queris todos. Todos apoyan, la neta. Carches ha apoyado, Elisa ha apoyado. Dios mío. Pues menos mal. Tenemos el otro coche que compré. Miki, estuvimos a punto de morir. Lo sé, y bueno, tuvimos mala suerte. ¿Te imaginas que hubiéramos salido antes? Que no, de hecho, pienso que todo lo contrario. Tuvimos buena suerte. Sí. Buena suerte de que salimos de ese coche. Imagínate que un semáforo de camino de comisaría acá hubiera sido en rojo. Solamente uno de los que agarré en verde. Estaríamos en este momento hechos cenizas. Lo sabes, ¿no? Ay, no digas eso tan feo, por Dios. Menos mal estamos bien, estamos aquí. Lo que me preocupa es el coche, fue pérdida total. Y al ser de segunda mano, nunca pedimos el seguro, o por lo menos creo que no estábamos al día, así que... ¿No estábamos al día? Está muy jodido. Bueno, con suerte tenemos el otro. No me jodas que se cayó el internet justo. ¿Y quién? Sí. Pues menos mal tenemos el otro. Mínimo para poder movernos. ¿Tienes alguna idea de qué pasará con lo otro? Bueno, pues por el momento nada. Te voy a dejar el trabajo y tú déjame las llaves del otro coche. Lo usaré yo mientras tanto. ¿Te parece bien? Bien, pero también de repente necesito moverme. Me ayudarás, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos. Aquí traigo las llaves del otro. La verdad que fue una bendición que estuviéramos aquí, con vida. Maldita sea. En verdad, no he podido. Buenas. ¿No has podido qué? No he podido pensar en otra cosa más que eso.
¿Te imaginas que nos tocaba? No, creo que aún tú y yo tenemos mucho por hacer. Bueno, si así quieres verlo, está bien. Sí, sí hay mucho por hacer todavía. Y muchos viajes. Dame las llaves simplemente para que luego nos... Bien, está bien. A ver... Ahí está. Cuida el coche, ¿sí? Es lo único que nos queda. Si quieres, maneja. Perfecto. Y... ¿Y ese gato que se escucha? Debe ser uno nuevo de Misema. ¿Otro? Bueno. Pinche señora loca de los gatos que mete señores ahí. Bueno, muchachos. Es que son peor. No me acostumbro a este coche. Se siente muy distinto. Más fuerte, ¿sabes? El volante es más duro. Definitivamente es más duro. Pero bueno, también es mejor y más nuevo, así que... Mira, todo estaba fríamente calculado para que no nos quedáramos sin coche, porque eso sí hubiera sido un gran problema. Tener que venir al trabajo caminando o algo, no sé. Pedir a Filemón que me trajera todos los días 200 libras. ¡Uf! No, qué horror. Nada más de pensarlo me pongo nerviosa. Sí lo es. Bueno, pues demos las gracias de que seguimos vivos y que tú y yo estamos bien. Porque en verdad, esta sí estuvo muy cerca. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, mierda! Iba yo en la corrección, en mi vía correcta, sí, o sea... Creo que la muerte nos está persiguiendo. ¡Qué miedo! Tú tranquila, mi amor. Dile a Davey lo que pasó, porque por eso llegaste tarde. Bien, sí, yo le avisaré. Tuvimos a unos minutos de morir. No hables así. Es que es así, es no precisamente lo que así, me... Pero no quiero verlo así, definitivamente no quiero verlo así. Sabes que soy muy positiva y tener ese pensamiento... Y no de morir de cualquier manera. Pudimos morir incinerados por una explosión en una gasolina. Bueno, veamos del lado bueno. Si nos hubiera tocado morir, hubiera sido muy rápido y no lo hubiéramos sentido. Hubiéramos o a lo mejor, y sí, a lo mejor sentiríamos como nuestra piel va hirviendo, quemándose poco a poco. Sí, tienes razón. No hubiéramos podido donar órganos. Sí, eso es una pena. No lo dices nada convincente. No, la verdad es que no. Bueno, pues estaré hoy en comisaría un buen rato. Si necesitas algo, ya sabes que me avisas. ¿Tú tienes planes para hoy? Tengo varias reuniones. Tengo que verme con varias personas y empezar a cerrar cositas. De hecho, ahorita lo primero que haré será hablar con Olivia. Bien, de no hecho... me olvides completamente. Siento feo. No, corazón. Sé que andas con mil cosas ahorita, pero responder un mensaje no te cuesta mucho. Discúlpame, ayer simplemente se me fue el tiempo de más. No pasa nada, mi amor, solo es un comentario. No estoy ni enojada ni nada, sé que estás liadísimo. Además, luego David me dijo que estaba contigo y eso, entonces no te preocupes. Ah, sí, fuimos al casino y nos bebimos unas copas. Últimamente andas muy copichuelo. Me tomé dos cervezas. Bueno, a ver si me invitas a mí algo. ¿A dónde vamos? Ay, Dios mío, el internet, man. Estaba contentillo. ¿Estabas contentillo con dos? Sí, ya andaba contento. Bueno, pues a ver si nos tomamos algo tú y yo. Yo no sé ahorita a qué punto me pongo contentilla con cuántas. Probablemente sea con lo mismo que yo. Seguramente. No, yo digo que menos. Bueno, mi amor, ten lindo día. Avísame cualquier buen día. Cosa. Te adoro. Amo. Bye, bye. Bye, bye. Contentillo. Oigan, el internet va, pero su puta madre de mal, ¿eh? El internet va de la verga. Modo Latam. Sí. Llevaba 6.000 libras encima y marihuana. Sí. ¿Cómo? Ya no se bajó a darte un beso. Bueno, Nikki tampoco se lo dio.
Va, pero muy mal. Una porra volando, no lo vi. A ver, déjenme, cierro esto. Pongo el TeamSpeak. Me está gustando mucho ser poli, ¿eh? Honestamente, los primeros días como que estaba pensando... como que está bien, pero no es la gran cosa. No se preocupe. Pero últimamente me ha gustado más. Como que ahora conozco más gente y eso como que todo lo hace más ameno. ¿A ustedes sí les está gustando de poli? Hola. Hola, compañero. ¿Qué tal? Uy, perdón. No pasa nada. Que tengo que adelgazar. Hola. Hola, buenos días. User left your channel. A ver, poli lista. Sí, porra, mire, sí. Ay, qué bueno que les... Oigan, si hay delay. ¿Dónde dejé mis cosas? ¿Acá, no? Team Ramírez. ¡No hay teams! ¡Estoy casada! ¿Qué les pasa? Cabeza loca. A ver, cajones. ¡Cajones! Madrigal, vamos allá. Hogar de mi gente. Mágico, fantástico. Eso no te impide tener novio. Tienes razón. Pues no tengo novio, soy casada. Podría tener un novio, sí. Tienes una suerte. ¿Por qué no me han respondido a la primera? Sí, ya había pedido antes. Existe el divorcio, Nikki. Oye. Vamos a ponernos acá en asignación. Channel switched. Buenos días, aquí Guardia Santoyo, esperando asignación. ¡Contéstenme, perros! Cada vez hay menos chalecos. Los chalecos, ¿se acuerdan al principio que eran como 1,000? Asignación, se asigna en nada 10 como trinomio. Recibido, gracias. Channel switched. Buenos días, compañeros. Buenos días. Hola, compañera. Ay, qué mierda le pasó en la voz o con él. Yo estoy bien, ¿qué pasa? ¿Cómo? No, es que hago voces. No. Ay, bien, me asustó. Dije, no creo tener ganas de patrullar con un Rottweiler. Ah, me acaba de llamar, perro. Bueno, con la primera voz un poco, sí. Orden. ¿Dónde andan? ¿Están aquí cerca de Mission Row? Sí, vamos. Jefe. Hola, Santoyo. Hola, ¿cómo están? Espera, hola, comandante. Muy buenas, ¿cómo le va? Bien, todo excelente, gracias. Pero escúchame, es que están regalando aquí dos. Vos y José. Ay, me da curiosidad que si se acuerden del nombre de Santoyo, man. Ah, el comandante. Estamos llegando. Compañera, ¿qué hay cuando dirá usted? No traen ganas de conseguir, ¿verdad? No, lo que quiera, por si quiere, si le apetece. Bueno, claro. Venga, está bien. Cállate. Te vayan las dos delante. Yo me quedo vigilando detrás. Uy, que me mato. ¡Oh! ¡Ahí va! Pero está bien, inspector. Sí, ¿está bien? Vale. Estoy genial. Vámonos. Es ahí, les he visto muy lenta. Vale. ¿Se ha asignado con nosotros en la tablet? Ya está todo listo. ¿Qué tal ha ido? ¿Tranquilito? Pues de momento. Oye, sí, esa velocidad. La ¡ah, Dios! Perdón. Vale, nada. Bien, es que tal vez no es tan buena idea que yo maneje. No, tienes que manejar, porque da igual, pase lo que pase. Sí, no te preocupes. Bueno, equipo, ya, pase lo que pase. Sabiéndomelo ya no chillo. Como una niña. ¿Llevas mucho patrullando? Pues. Sí, yo unas 4 horitas, más o menos. ¿4? Okay. Sí. Hola, es como si hubiera pasado media más. Solo. ¿Cuánto? Para mí es como si hubiera sido media. ¿Ah, sí? Ah, se te pasa rápido. Mucho, ¿no? Ah, claro. Eso pasa cuando compañero. Estás bien acompañado. Sí, buen compañero. Predice, da conversación. Va, predice, Choco, en 30 minutos. Pues me alegra mucho que se la pasen bien. Ayer se explotó mi coche, no sé si escucharon las noticias. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. ¿Era patrulla o un coche personal? El coche personal, mío y de mi marido. Estábamos parándonos en un badulaque y parece que un señor ebrio fue y se estrelló ahí. Hostia. Pero estáis bien, ¿no? No, nosotros, no se hizo nada. Por suerte, estamos bien. El coche de pérdida total.
qué rabia. ¿Y qué pasó con el que se chocó? Murió. Uf. Se iba borracho. Ya. Yeah. Claro, y con la explosión pues habrá ardido más con el alcohol. ¿Cómo? ¡Hostia! ¿No? ¡Madre mía! No, habrá hecho autocombustión. ¡Ay, no, sí, qué espontánea! Bueno, mínimo no hablabas de haber sido dolorido. Sería un cóctel molotov en persona, ¿sabes? Claro, habrá respirado y habrá incendiado. Sí. Y se habrá hinchado los pulmones y habrá explotado. La antorcha. Joder, menudo humor. Yo he visto trozos por ahí. Ay, no, yo no vi nada. Yo me fui corriendo rápido, que justo fue enfrente de mi casa. Hostia. Hostia. ¿Has mirado la ventana si hay algún trozo pegado? ¡No! ¡Ay, qué asco! ¡Conner, por Dios! Uy, tenemos aquí diseñado así. Ese es el que acabamos de ver. Y la señorita de antes. Vamos rápido. Ah, no, ese no era la señorita. Vamos, vamos, confío en ti. Sigue recto. Bien, gracias. Sigue recto. La sirena, la acústica. Cuidado que ahora frena y sí. Normalmente frenan y volamos. ¡Caballero! Dígame. Estacione aquí, por favor, a la derecha. Vale, y si me hace el favor, retire por favor las llaves del motor y deje las llaves caer al suelo. No se baje, no se baje. No se baje, por favor. Perdón. No, no se preocupe. Siempre tiltea cuando alguien te para porque no sabes qué hacer. Yo también siempre me bajaba antes y me regañaban. ¿Por qué no hacen la interna? No me anda la matrícula, compañero. ¿Sí? ¿Sí? No sé por qué se me para. Retire las llaves del vehículo y ahora me acerco. Retire las llaves del vehículo y dejarlas caer al suelo. Recuerden la radio interna, chicos. ¿El qué? Que recuerden avisar por radio interna. Ah. Porque quien hizo MG ni me enteré, no hombre, andaba bien picada acá sacando la matrícula. Voy yo, Ya está, ya está. Vale, vale. Gracias. Ah, que ya lo has hecho. Dios, qué efectividad. Sí, ya voy. Apague el motor, por favor, señor. Y lo ha apagado. Te ha tirado ya la llave. ¿Está programando? Dígame. Adelante, 40 programando. A ver, he venido al hospital porque necesito atención médica y aquí hay organizado una manifestación delante del hospital. Solicitaría apoyo. Me duele mucho el cuerpo. Acuda momentáneamente. Acabo de venir, ¿qué pasó? Nada, andamos haciendo de poli. Si es pertinente. Tengo miedo a que me pase algo. Los coches van muy locos. Los coches en esta ciudad van muy locos y las motos somos muy vulnerables. Sé cómo poner el círculo naranja. ¿No dice que me baje, compañero? No, lo suyo es que la cubra mientras que está ahí haciendo eso, abajo. Con la puerta abierta, ábrela. Perdieron los dos carros, no me entrené, solo uno. Mando un lenta, informo. En el momento en el que notifiquen abra, que es una cantidad mira, masiva de individuos, aumentándomelo. 40 para mandar. Estoy hablando con ellos ahora y parece que van a abandonar la zona, así que no hay problema. Las manifestaciones son divertidas, sí, pero acaban de decir que no. No lo han notificado, por lo que tengo entendido, así que la manifestación es ilegal. No, no, no es una manifestación. Estaban reclamando firmas para no sé qué. Entendido, sin problema. Pero que no... ¡Ay, mucho ruido! El tráfico, etcétera, nada de eso. ¡Mucho ruido! Sí. Vale, aquí 40 para mando, ¿puedo entrar en su frecuencia? Adelante. ¿Qué le dijo? No me enteré de nada por el de este. ¿En qué pasó? ¿Es coche de él? Segundito, enseguida acabamos, señor. Chat, que les cuesta no hacer MG que lo descubran y sé. ¡Ay, pero chingado! Es que me caga que hagan MG. No, no por el hecho de eso, pero es que luego ahora me quedo con la duda porque no lo leí, como lo borraron rápido. ¡Puta madre, odio esto! Me caga ser chismosa, la puta madre. ¡Ay, cómo te gusta! No, no, está casada. ¿Y qué? ¿No tiene novio? Por cierto, usted ¿cómo? Perdón. Vale, pensé que era. Ya sabéis que es same. ¿Por qué no te atreves a decirle algo con él? Ah, bueno, César, creo que hablé con usted el otro día también, ¿no? Porque está casada.
¿Y qué? Al igual es un cambio de historia. Tal vez ella ya no está tan feliz. ¿Pero voy a decirle algo? Sí. Vale, no le digo algo. Le acompañamos hasta el hospital, a ver, que no es accidente, que está un poco lesionado. Le seguimos, caballero, para que llegue bien. ¿El coche era de él? Era suyo todo, sí, sí, y no tenía multas ni nada. Deberíamos de quitar el código penal. ¿Por qué? Porque solo con tu voz vale. Compañero, ¿cómo dice? Ay, sí le gusta. Perdone, nada. Eso, como no hemos llegado al hospital, no lo había puesto yo todavía, pero ahora te lo voy haciendo yo, eso. Escoltamos a este señor, ¿no? Es que a veces que dice que está lesionado, más que nada para que no se caiga. ¡Ay, tío! ¡Hostia! ¡Creo que murió! ¡Creo que murió! ¡Lo aplastó el autobús! ¡Vale, perdón, eh! ¡No sé qué ha pasado! ¡No, yo tampoco! ¡Ni nadie! Se vuelve a pasar un rojo, me cago en su vida. ¡Joder! Me cago en la leche. ¿Tú en qué te cagas? ¿O con él? ¿Yo en su vida? ¿Ella en la leche? ¿Tú? Yo en la hostia. Muy bien. Cada uno se caga una cosa, sí. Ahí habrá la persona que se tenga que comer esa hostia. Pues ahí que va. ¿Cómo? ¿Sabor a qué? Sabor a beso. ¡Uy! ¡Sabor a beso! ¡Uy! Ay, el compañero, es que el compañero me... No, mía, no, compañero. A mí me gusta escucharlos. Yo lo disfruto. Para que vea que estoy malito, ¿eh? Sí, pues sí. Sí que sí. Se ha pegado una buena rapada, caballero. Lo viste, que estoy guapo. Es que a ver. Alguien en la basura, ¿eh? Nos tenemos que ir. Sí. Nos tenemos que ir, caballero, hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan un buen día. Van 10 en camino. Perdón. Ay, no, perdón, perdóname tú. No, perdóname. No. Solo, pa. Marco. Perdóname tú. Con permiso, compañero. Vale, dice, han dejado tirado a un sujeto entre la basura, ayúdenlo, lo han apuñalado. Ay, mierda, era por el otro lado. Bueno. Acelera, no todo recto. No haga el zigzag, sigue recto. Me. ¿Cómo que dejaron tirado a alguien en la basura? ¡Qué horror! ¿En dónde estamos? ¿Chernobyl? Eso... Se le está yendo un poco la cabeza. Si lo han apuñalado, no, supongo que no habrán querido llevarlo al hospital. ¿Qué cosa era, sabor a beso? Creo que la hostia, dijo. ¡Que te doy una hostia! ¡Que pudo el coche saltarino ahí enfrente, no mames! Madre mía. A ver, la cosa es que últimamente están habiendo como muchas cosas raras así de... Feas, ¿no? ¡Ay, ya, Dios! Ya, ¿cómo sí. maneja este hombre? Ay, ay. Pero si no se decide qué carril ir. Men. ¿Está bien? Ya le digo yo, Santoño, que conduces, pero así que no sufra. Me acabo de comer tortilla. Ay, lo siento. Seguramente la vas a vomitar ahorita. No, por favor. Cuidado con esa señora, que es una psicópata. Sí, la conozco. Sí. Sí. Cuidado. No le des. Esto va a venir. Va a venir ahora. Izquierda, por aquí. Ahí está, lo he visto. Ay, por Dios. ¿Caballero? Sí, está apuñaladísimo. ¿Se encuentra bien? ¿Llamáis a la ambulancia y le reviso a ver? ¿Es Cristian? Me veo un poco la cara, pero no sé si es. ¿Cristian? Voy a hacer perímetro, a ver si hay alguien por aquí. Sí. Vale. No es Neto, creo que es el mamadísimo del gym. Eso es drift de la Nikki. Maneja bien, ¿verdad? Nikki es la que mejor ha manejado en toda la historia del roleplay. De mis personajes. A ver. Tiene pulso. Me parece que no hay nadie. Está llamando. ¿O'Connor, llamaste? Está llamando, sí. Sí, porque la Tessa chocaba en segundos. Sí, definitivamente. Has mejorado mucho, bebecita. Ya tocaba, no mames. Pues no. Nikki Suprema, sí. ¿Pueden intentarlo ustedes? Que a mí no me... Déjame revisar. Me estoy volviendo loco. Superintendente, ¿me recibe? He mandado yo. Vale. Aguarden para mando. ¿Puedes estar poniendo ahí la herida? Ponte guantes, lo llevas, vale. Vale, le contesto.
Vale. ¿Le contesta usted? Ahora sí, ¿eh? Ahora mandé sí. También mensaje. Has mandado ya la... Creo que se escuchó un bebecito hace rato. Creo que Sasa tiene un bebito. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Bien, tranquilo, señor. Por favor, aguante un poco, que ya viene una unidad médica a revisarlo. Ay. Estaba trayendo coñaco con Elisa Sabelar. ¡Eso, güey! Muy bien, digo chingona. Digo que mucho tiene, está haciendo presión y... Y de momento parece estable, no, no parece curioso, que esté sangrando, ¿no? Mucho ahora. ¿Qué? Pero no sé si es Cristian, mira la cara, es que así no creo lo veo que sí, mucho, yo es que le veo un poco la cara de lado, pero no lo sé. Pero yo no conozco ningún Cristian, me encantaría ayudarlos, pero... Voy a buscar a ver si le encuentro. Sí. ¿El coche rosa no será sospechoso? Estaba viniendo hacia aquí cuando hemos venido nosotros, no sé decir... Adiós, a ver policía, si bueno, le sí. Voy a buscar la cartera. Vale. O sea, antes era paramédica. Y no había nada raro, ¿no? En la zona de cerca. Santoyo. No vi nada. Nah, estos lo han dejado aquí y se han pirado. Pónganse ocupado. A ver. Yo aún no sé cómo hacer eso, lo siento. Es sospechoso, muy sospechoso. Ay, sí, claro, sí, es que van a saber todos chiquitos, todos panzones. Che, ¿qué coño ha pasado? No, tenía problemas, la acababan de despedir. Pobre hombre. Por el tema, ¿te acuerdas? Que no lo he dicho. Sí, allí. ¿Lo despidieron? Sí. ¿Pero crees que tiene que ver? No creo, ¿no? O sea, no lo van a despedir y luego a apuñalar. ¿Pero tiene una herida? ¿No se habrá querido suicidar de acá arriba? Voy a retirar el coche. Estoy tapando la herida y a ver. Vale, vámonos. Ahí está la ambulancia. Espera, retiro el coche. Adelante, 50 para mando. Sí, soy panzona, yo también soy panzona. Presidente del PNH que tenía una reunión con uno de ustedes. Entendido, díganle que estamos en camino. ¿Está usted allí o no? Afirma, estoy aquí. Corran. Un apuñalamiento, ella le tira más. Le suelto para que le vean. Está sangrando de manera venosa, no es muy abundante ahora, pero hay un charco de sangre debajo. Porque a Conan le gustaba Arián, no le gustaba Sasa. Yo creo que es Willow. Le gustan varios. A ver. En estos casos, compañera, ¿qué procede? ¿Tenemos que acompañarlo con los paramédicos o nos vamos nosotros a tomar otro caso? Pues yo te diría que sí que deberíamos... Vale, mira, los contenedores. Yo te diría que sí que deberíamos tomarle... O sea, que nos dé declaración. Voy bajando la camilla. A ver si recuerda algo. Nada, en los contenedores no hay nada. Cuando si se lo llevan al hospital, vamos con él y si no, pues... Johnson, se apuñalamiento, nos lo llevamos. Junto a la Guardia Santoya. Okay. Pues vamos detrás de ustedes. Ok. Ay, escuché mi nombre. ¿Escucharon qué dijeron? Di que repita. Aquí Guardia Santoya no recibí. ¿Me lo podrían repetir? Santoyo, baje a 20 conmigo. Un momento. Channel switched. Buenas, Johnson. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me asignaron contigo? Así es. Bien, dame un momento porque estamos ahorita atendiendo a un hombre que fue apuñalado y están aquí los paramédicos. Sin problema, yo te espero aquí en comisaría, ¿vale? No te preocupes. Perfecto, ahorita voy para allá. Gracias. Gracias. Channel switched. Me acaban de asignar con otra compañera. Sí, anda. Con Johnson, creo. Me acaban de asignar. Vamos a ir al gimnasio a ver si hay alguien. A ver si hay alguien primero por aquí. Enterado, se dice. ¡Ay! Yo quiero decir chido si escucha el perro. Se ve chido ser policía. A mí me encanta. Ah, mando. No, yo creo que son todos los ciclos. La guardan. Vale, pues, a ver. Nada, yo creo que. No. Están a tope con el ejercicio. Vale, pues la dejamos, compañera, si quiere, en la comisaría y... Bueno, está bien. Pobre hombre, me quedé preocupada. ¿Por qué le habrán hecho eso? No, si quiere, véngase al hospital y que venga y la compañera. Y terminamos, sí. Y luego ya vamos. ¿Cómo? Avísela que vaya al hospital.
Ah, que me recogen ahí. Sí. Claro, así, por si quieres estar. Ok, me voy a cambiar de furco, un momento. Pasen, pasen. Channel switched. Johnson, ¿me recibe? Alto y claro. Sí. ¿Me podría ir a recoger al hospital para empezar el patrullaje desde ahí? Vale, voy para allá. Excelente, gracias. Hola, sirena. Channel switched. Pinche musculoso, aprendió a defenderse. Ojo, jodido, gasolina, ¿eh? Lástima que los músculos no fueran suficientes para salvar a ese hombre. Sí. Muy mamado, pero no sabe defenderse. A ver, lo único bueno es que teniendo tanto músculo, pues no llega a órgano, imagino. Se queda atorado ahí en la pierna, ¿no? Entre abdomen y abdomen, abdominal, se queda el cuchillo enganchado. Que lo mismo iba andando pelando una manzana y como está tan ciclado, se ha pegado solo la puñalada, ¿eh? Hostia. Le ha hecho pinza un brazo, ¿sabes? Un tirón. ¡Ay, qué da! Iban a estar solitos, ¿no? Pero me toca con morra. Ah, ellos. La ha hecho usted muy bien, ¿eh, compañera? Ah. ¿El qué? ¿Lo de no hacer ahora un giro indebido? No, lo del chico ese que le ha salvado la vida, seguramente. ¡Ah! Compañero, claro que no. Usted lo han hecho mejor. Que han hecho ¡ay! Como... ¡Perdón! ¡Ay! ¡Está bien, compañero! Sí, perdón. Ay. Arruiné un gran momento. Me siento de la mierda ahora. ¿Cómo? ¿Qué va? No. Todo muy bien, compañera. Ay, qué cosa. Agua o algo. No, usted necesita algo, compañero. Hola, necesito algo. Yo sí que necesito algo. Venimos a ver al hombre que ha entrado en la ambulancia. Ah, vale, sí. Vamos a esperar ahí en la puerta. Le quise yo en la vida. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué feo se ve bebiendo, qué horror. ¿Por qué se ve así? ¿Lo has visto ya? ¿Cómo bebe esta hija de puta? Se le agotaron las gemelas como a Ryan. ¿Señora viene o se queda? ¿Yo? Sí, yo, si quiere soy venir señora. A ver. De lo bien que está. ¿Compañera, ha dicho? Compañera. Bueno, igual sí soy señora, pero no, ya viene Johnson por mí, creo. Ah, vale. Pues si quiere entrar de mientras. Bueno. A ver si espabila y le preguntamos. A ver qué nos cuenta. Y si no, como no tienen asignado ningún aviso, te preguntaré también, pues ya también puede. Compartimos caso. Bueno, me parece. ¿Quiere un café, guardia, velar? Ay, yo no, estoy aquí pintado, qué chingados. Yo no tengo ahora sed, ¿o qué mierda? ¿Quiere usted un café? Ahora le preguntaba, voy por partes. ¿Sí? ¿Podrían bajar la voz? Ay, sí, perdón. Por supuesto. No, tranquilos. Bueno, por lo que sí iba diciendo, no. ¿Quieren un café? Yo vamos más para allá, vamos. Yo no, gracias. Mierda, por puerta. No debería invitar a usted mucho a café, compañero. No sé. ¿Se pone nerviosa o algo? Comisaría. A mí sí. Me espabilan demasiado. Y me mueve mucho, bueno, el estómago. Ah, nerviosita. ¿Cómo es, compañera? Pues yo lo tomo de vez en cuando. Me gusta, pero no lo veo súper necesario. Madre mía. Pues luego podemos preguntar otra vez a él por cómo está Cooper. ¿Cooper? ¿Quién es Cooper? Cooper es un compañero que secuestraron ayer. Ah, sí, sé quién es Cooper, el morenito de cabello como rizadito, ¿no? Sí, ese. Ay, Dios. Pues se ve que ayer le secuestraron por una vendetta personal o algo y... Bueno, lo dejaron apuñalado en el monte y, bueno... Dios mío, pobrecito. Habrá que ver cómo está. Sí, así que... Pues bueno, yo ¿qué ha pasado? Perdona. Johnson afuera. Discúlpeme. Me he quedado embobado, perdón. Me voy, ¿bien? Estamos hablando. Vale, compañera. ¡Ay! Yo sí quiero que anden. Que se divorcie y que ande con o con él. Además, se la pasan bien juntos. Están todo el rato juntos. Está bien, ¿no? No lo veo tan terrible. No me encuentro bien. Ah, lo atienden dentro, señor. No me encuentro bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, tú? Buenas. ¿Todo bien? Acabo de empezar. Sí, yo también llevo poco. Estaba con los tórtolos.
¿Y hay mucho meneo o está todo tranquilo? A ver, empezó estando tranquilo y de repente nos pusieron eso de que el hombre estaba herido y lo habían tirado en la basura y fuimos al su rescate. Es lo que ha pasado. Madre mía. Déjame ver. Pero bueno, en frecuencia. Sí, no te preocupes. Channel switched. Home, fin. Bien. Listo, y el chico está bien, ¿no? Coche. Perdón, sí, parece que está bien, pero igual yo no me quedé. Me estaba preguntando con él que si queríamos podíamos quedarnos con ellos para ver el caso juntos. Pero como tú prefieras, no sé si prefieras patrullar o estar ahí pendiente. Para... Perdona, para ver el... Es que... El no te... caso del chiquillo este que se casi se petatea. Ah, ¿este del hospital dices? Sí, me dijo que si queríamos podíamos quedarnos y así compartir el caso, pero como tú veas, al igual si tienes ganas de patrullar. Como tú quieras, tampoco están saliendo muchos avisos, solamente están saliendo robos de vehículos, por lo cual hasta que no salga otra cosa me da igual. Bueno, pues si quieres podemos acompañarles un ratito. Venga, va. Voy a poner el coche por aquí. Mi equipo Ramírez. Y hay que avisar a Velar que apague las luces de este. Es la primera vez que patrullamos juntas, ¿no? Sí, menos mal, porque yo parecía que ella estaba casada con Montoya. Es una cosa, estoy todo el día con Montoya. Me pasa con Ramírez. Lo bueno es que caí bastante bien y no me molesta, es gracioso andar con él. Ven por acá. Claro, sí. Sí, pero es... claro, luego tú te cruzas con otros compañeros y no los conoces de nada y también está bien ir cambiando. Sí, a mí también me gusta ir cambiando. Buenas. 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 Sí, venimos a preguntar por lo sucedido. Hola, compañera. Hola. ¿Entraba solo el sujeto? Bueno, había un par de ratas al lado y alguna. Y mucha basura. No, si al final le vamos a tener que poner la antitetánica. Pues. De hecho, no sé, estaba en el contenedor de la basura, así que yo les diría que no sería una mala opción. No lo sé, vamos a ver lo que tengamos. Habrá que echarle de todo ahí. Sí. Echarle de todos y Carlos. A lo mejor echarle todo también. Echarle energía. Oh, BS2, por saber. Yeah. Voy a ver si está mejor el paciente. Ah, ¿un clap? Ramírez, yo sigo que me caches. ¿Al final qué pasó? ¿Dejaron algo? Está inconsciente, pero está. No, sigue con su marido. Ah, pobrecito. ¿Quién? ¿Quién sigue con su marido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estaba? ¿Quién? ¡Ah, la verga! Supongo. ¿Cristian tiene marido? Estaba casado. No lo sabía. Ah, no sé. Luego le felicito, no lo sabía. A la virga. Yo estoy súper perdida. ¿Quién es Cristian? Hostia, un robo. Bien, vamos, si quieren. Adam 60. Sí, o 30 ya. Me aviso de robo. Adam 20 también acude. Hay que aprovechar los robos, poco se ven. Sí. Y no te preocupes si ando lento, es que ando así como tranquila. Que a la gente le preocupa eso de que ando muy tranquilita. ¿Por qué? Ay, no sé. Ando con ritmo lento, ahora ves. Interrogo qué unidad dice acudir al... Ya te estudiaré. 60. Y 20. El informe mando 40, formando por Montoya y la otra compañía más Zuko, se hicieron sus 10. Copiado sin problema. Creo que está para allá. 20 a 10. Velar, apaga las luces del patrulla que se quedaron prendidas. Copiado, estamos en el vehículo. Uy, ¿y qué tal? Vi que ascendiste, ¿no? ¡Qué bien! Ascendí hace poco, sí. Tú ya eras qué guardia, bien, ¿no? Qué bien, enhorabuena. Sí, yo sí era guardia ya. Pues ahí llevándolo. Bien, no cambia mucho tampoco. Cambia la paga nada más. Pues eso es importante porque yo estoy más endeudada con el banco. Uy, si te contara, ayer explotó el coche mío y de mi marido. Hostias. Entonces sí, estamos más endeudados que nunca. Buenas. Oye, pues lo siento mucho. Sí, bueno, yo lo siento por el hombre que se mató. Las unidades que acudan al robo de establecimiento se organizan en frecuencia de 60. Perfecto, interrogo. ¿Van en un masacro? ¿Puedo sacar a Interceptor ver, o mantenemos el patrulla? Cuéntenme.
¿Cómo? ¿Qué expectativas? Negativo, no, manténgase en todo bruto. Ese coche no tiene pinta de ser robado, ¿eh? Estamos aquí bien. Claro, espera, sin una galletita muy enojada y vamos a salir de aquí. De acuerdo, ¿quieres salir de aquí, no? Sí. Mando para asignación. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Sí, déjame. Vale, si ustedes quieren que yo les deje salir del establecimiento, me van a tener que sacar a la persona sana y salva del... Vale, del... voy a echar gasolina al patrullo, ¿ok? Del local. Apuntaba de la nada, Nikki. ¿Tú crees que soy tonto? ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Por qué? Ay, se acaba de ir corriendo el rehén. No, se está aquí dentro. Está adentro, está adentro. Ey, ¿qué quieres? Se les escapó el rehén. Yo no te voy a dejar ir a rehén, que luego nos costes a tiros. No, no es Jimmy, ¿no? No, no, a ver, a ver. A ver, yo quiero que saque el rehén. Entiendo que lo que usted me va a pedir... Se vuelve a ir. Asegurarlo, no. Se vuelve claro, a ir. Claro, claro. Se iba sí, múltiples ahí, veces. Ahí me queda completamente. Pues eso. Y yo lo que pues quiero es que al salir de aquí, ni me pongas pinchos, pues ni me des golpes robado, con la Porsche, ni se ponga por la medio. Creo que sí, ¿vale? A mí no me aparece ningún dueño. De pues qué buena suerte tienen para este cochazo. Pues la verdad es que claro. Sí. Madre mía. Vale, pues perfecto. Si no tenéis una petición, sí, es NPC. Vamos a hacerlo así. Con el rehén y me lo vas a dejar sano y salvo. No, me han dicho que no pille interceptor. Johnson, seguramente tú eres mucho mejor manejando que yo, así que te dejo el mando a ti. Hostias. Pero en algún momento sabes que tienes que aprender, ¿no? Sí, pero la última vez que estuve en uno se me escapó un coche rojo, así que prefiero que esta vez no se escape, ya practicaré después. Yo igual te doy un spoiler, yo creo que este se va a escapar en la primera recta. Bueno, para el coche que trae seguramente sí, está de correr rápido. Con los dos Taurus, uff. No te preocupes, todo perfecto. Bueno, lo que ¿esto qué modelo es? Cuando hagamos la señal, sacan el rey, ¿este? La mano izquierda, sano y salvo. ¿Este qué modelo es? Esto es un masacro, esto es un masacro. Masacro. Sí. Esto se nos va a ir, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, vale, pues lo intentaremos que no. Bueno, al igual vale. Podemos pedir refuerzos si gustan. Nos asignaron a nosotros solos. Pero podemos y pedí interceptor y... que trae un coche bueno, maybe. Es que se lo he dicho, pero me ha dicho que no. Ah, bueno, si ya lo avisaste y como quiera, ¿no? Pues... Sí. Nos quedaremos sin aquí entender. Con de brazos cruzados. Ponle gasolina. ¿Sí? Es que sigo sin entender por qué lo niegan. Si se ya, que no, sí. No, pues yo... Para aquí os Armiche, hay que tener picardía. La próxima vez ni preguntes. Sí, no, o sea, pero ¿sabes qué pasa con la picardía? Que luego ¿qué? Me sacan del cuerpo a mí. Y no me apetece, sí, sí, la mejor verdad. No hay que jugársela. Exacto. Tú. Dime. Bueno, gasolina, que luego va a hacer falta. Ya le eché, ya le eché. Vale. Sí, sí, sí. ¿Estáis todos listos? Yo sí. Vale, pues vamos nosotros en cabeza. Es que es muy rápido este coche. Ya, pero bueno, lo voy a intentar. Confía en mí. De acuerdo, vamos a hacerlo cuanto antes porque creo que aquí estás entendiendo circunstancias. Súbanse al vehículo y cuando estén listos avisen, por fin. ¡Muérete! Vale. Bien. Es que la cámara no es tu referencia. La tengo colocada. Por aquí también. Veo que están teniendo problemillas. Enseguida les damos la salida, ¿de acuerdo? Se tiene que poner la de... Bien. La ¿caballeros? Referencia de 254, Víctor. Perfecto, sea, muchas 254 gracias. 254V, eso, nada. Cualquier cosa que necesites, pregúntame sin miedo, ¿eh? Muchas gracias, hostia. Qué linda. Ah. Puñetazo. Toma. Creo que toma. Se está liando más con el tendero. Avísenos cuando pasa. El tendero creo sí, que... yo les aviso. Mira, toma. Ay, hostia. Ay, Dios mío. Pero, oye, pero... ¡Regrese! Creo que este no va a parar, ¿eh? Creo que este no va a parar. Se va a levantar otra vez, creo. ¿Ves? Si es que pero... cabreado. Mira que roban la tienda. Es que... Compañera, es que... Por más que le pegue, se va a levantar otra vez. ¡Mátenlo! Vale, coloque todo. Todos mira. En posición para salir, por favor. Todos en posición. Vámonos, por favor. Ay, toma. Espérate, compañera, no le pegue. Déjame a mí. Espérate. Mira, yo es que no quiero hacer nada. Yo lo pienso aquí con el coche. Ven aquí, ven. Vámonos. Ven aquí. Voy, compañera. Vámonos ya. Fuerza, vámonos. No se vayan hasta que digamos nosotros. Todo el mundo a los coches. Todo el mundo a los coches. Voy a denunciar por pegarme, ¿eh? Pero si le estamos ayudando, señor. Yo ¡que no se pare! ¡Que no se pare!
Toma, Santo, y lo has pillado tú también. Pero que este hombre. ¡Ya, corran, corran! ¡Socorro! Todo el mundo se toca. ¡Todo el mundo se toca! ¡Que se abre! ¡Ay! ¡Qué mal cabeza todo esto! Yo. Vale, vale. No pensé. Ay, qué bueno, por Dios. A ver, compañeras, ha sido toda una experiencia este robo, me encanta. La verdad que sí. Sí, por favor, le podemos no contar nada a los que seríamos mejor. No sé, que me haya visto nada. Bien, izquierda. Ay, besito, ¿eh? Besito, besito, besito. No pasa besito. Nada. Derecha. Un buen morreo. Compañera. Estamos detrás de ustedes. Perfecto. Izquierda. Recta y izquierda, final de calle. Derecha. Otro besito. Otro besito. Derecha y luego derecha hasta el final. Mentira, izquierda. Vuelta. Voy a intentar recortar por aquí. ¿Derecha, compañeros? No, izquierda. Sí, vamos dirección del arcade. ¡Ojo! Ah, no. Recta y derecha. Con el rol de Polima, por fin me voy a aprender dónde es la izquierda y la derecha, amigos. Este paso, como no lo sabía antes. Izquierda. Vamos para el callejón. Dirección tienda de ropa. Izquierda, derecha y sur. Izquierda. Y nuevamente izquierda. Y derecha. Yo voy a intentar recortar. De vuelta a la carretera del arcade. Hostia, todo esto es aquí en medio. Vamos por la terrible. Quimba de los edificios. A ver, espera que va a poner por aquí. Derecha, derecha, derecha. Izquierda. Izquierda. Terrible. Se mete por debajo del parking. Sale hacia la derecha. Izquierda, derecha, joyería. Yo creo que aprendí eso. Tenía como 18 años, creo. Nosotras tenemos que intentar en la medida de lo posible también, cuando veamos oportunidad, hacer bloqueos. Bien, perfecto. Sí, porque eso es lo que a mí siempre vehículo. Se me pasa. Uh-huh. Vale. Izquierda, derecha, izquierda, bajamos hacia la... Pensé que venía por acá. Sí, sí, yo también, pero... Dirección contraria. Uf, ojalá lo atrapemos, porque ya yendo a dirección contraria le toca más multa. Salimos de esta, hasta el garaje rojo. Es... Si hace cosas así es que y las va acumulando, pasamos por el garaje debajo de la calle. ¿Por dónde ha salido? Coyeye. Bueno, ah, vale, por aquí. Si ves que en alguna persecución la van como liando demasiado, se puede romper negociaciones. Ah, perfecto. Y salimos a la cima de los puentes y giramos hacia la izquierda. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya está! ¡Otro beso, por Dios! Izquierda por el arcade. Hoy andamos besucona, sí, tranquila. Tú dale, que hay que pillar ese coche. Izquierda hacia garaje central. Derecha hacia el concesionario. Estamos intentando incorporarnos. Sin problema. Es que no veo las patrullas, ¿eh? Izquierda. Son como lumitas. Sí, izquierda y luego otra vez izquierda. Creo que podemos voltear. Por aquí, sí. Izquierda, compañeros. Derecha. Joder, macho, no doy bien, una hoy. Ya lo vemos. Bien, los estamos viendo lejos, pero los vemos. Perfecto. Ya me gusta andar besando coches. Pues sí, como nos ustedes son besucones. Oye, pues mira, parece que no, pero... Nos sí, estamos viendo, ahí. ¿Derecha? Sí. No se nota que Paco se ha puesto las pilas con los coches. Izquierda qué alegría. Y derecha. Seguimos porque derecha. Les metió más voz, toca les mejor el motor. Sí. Mira sí, qué sí, bien, sí, porque sí, sí. Siempre se iban. No, antes era horrible. Izquierda. Antes se nos... Hasta un panto se nos iba. Un panto es el coche huevo. Sí. Por eso. Bueno, ya tocaba una mejora. Pues, a ver. El más derecho y luego izquierdo. Por la calle de la Arcadia. Sí, quiero intentar. Y giramos derecha nada. Hoy no doy una con las direcciones. Más bien, este hombre se la sabe muy bien. A ver, por aquí, creo que le corto. Bien. Código 100 perfecto, muy bien hecho. Bueno, ahora sí que la derecha nuevamente. Sí. A ver. ¿Salieron del otro lado? Ah, rodearon. Sí, rodearon. Por debajo del puente. Me están sonando las manos y eso que no estoy conduciendo. Dirección norte.
Las vamos, estamos detrás de ustedes. Es la parte de que tenemos más recorrido, tengamos cuidado porque tiene una posición. Izquierda. Uy. Y siempre cuando vayas a realizar un bloqueo, si ves que hay uno en cabeza y otro en cola, tienen que pasar todos. Bien. Porque si te mueves y el otro tiene que pasar todavía, corre el riesgo a que os choquéis. Gracias, Johnson. Me sirve mucho esto. Sí, estoy aprendiendo. A mí me alegra. Al final me va a poner como un tono. ¿Y a ti cuando te toque examen para subir de puesto? Pues yo creo que todavía eso no se valora todavía, subir de guardia a sargento, no sé eso cuándo va a ser. Yo creo que todavía eso hay que seguir dando forma a la malla. Y continuamos todo el reto bajando hacia garaje. Lo que sí, por ejemplo, yo ya estoy en la metro. No, garaje rojo, perdón. ¿En la metro? Intentamente por garaje rojo, por el tipo. Yo a mí me gusta pensar como que la metro es pium pium y el CIP es investigación. Y a mí ahora mismo, pues, me gusta el pium pium. Sí, a mí también me gusta el pium pium. En eso sí hice ya el examen y todo y ya sí estoy ahí. Pero yo no entiendo cómo pararlos. Casi, casi. Lo que yo no entiendo es cómo pararlos. Por ejemplo, en estas ocasiones que los tenemos en medio, ¿qué es lo que procede? ¿Bajarnos? Como en medio. Sí, por ejemplo, ahorita que lo teníamos básicamente acorralado. No está del todo porque se ha podido escapar. En el hipotético caso de que se meta en un callejón sin salida y de verdad lo tenemos acorralados, ahí sí podemos bajar. Ok, bien. Mientras tanto, si la calle era muy grande, lógicamente vamos como si se suben al balto de una piedra. Para irse se van a ir. Es más como esperar a que su coche deje de funcionar o se choquen, ¿no? Así es. La policía. Pues es importante buscar los bloqueos para que ellos se choquen. Y no le queden otra que ir parando. Nos dirigimos hacia el norte. Porque se pueden parar o por falta de gasolina o porque el coche esté fatal, en fin. Como nosotras que necesitamos repostar ya, ¿no? Hostia, no lo he visto. Sí, vale, sí, pues vamos a repostar. ¿Sabes alguna gasolinera? No, pero puedo revisarlo. Sí, porque otra cosa no, pero yo me ubico fatal. Tenemos derecha. Necesitamos repostar, ¿vale? Vale, intentamos mantenerlo. Pues tenemos la gasolinera por acá arriba. Pero está lejos. Había... Sí, ahí, para, es que para no arriba. Para la salida de la carretera. Ah, ya me acuerdo. Vale, voy a intentar ir para allá. Bien, repostamos y retomamos. Sin problema, avísame cuando estén así, les digo de nada. Lo malo de estos coches. Sí, es que además yo creo que cada uno tenemos asignados como uno, ¿sabes? O sea, que si yo saco mi Taurus, es el mismo Taurus siempre porque hay veces que tengo que repostar antes, ¿sabes? Uf. Eso yo, no, por ejemplo, no lo sabía. Sí, porque lo acabo de sacar, este Taurus. No tiene sentido que ya vaya por... Tal vez antes de empezar patrullajes estaría bien. ¿Lo reposto yo? Como tú quieras. Vale, aunque creo que voy a tener que subirme primero. Vale. Bueno, nosotros aquí tomándonos el tiempo de chill. Me sacaría un cigarro, pero creo que igual explota esto. No, no quiero ver otra explosión más, ¿no? Ya tengo bastante con la de ayer. No. Esperemos en unos meses. En otro momento. Sí, sí. Ay, qué mal. ¿Y qué te han dicho del coche? No, pérdida total. Y parece que no teníamos el seguro. Como era coche de segunda mano. Hostia. Sí. Qué mal. ¡Ah! Uy, casi me subo. Uy, no sé si con eso basta. Yo lo veo lleno. Yo también. Pues listo. Bien, terminamos de repasar. ¿Dónde se encuentran? Estamos por la calle trasera de la joyería. Perfecto. Vale. Para allá, si no me equivoco. Otra cosa, no. A mí se me dan muchas cosas bien. Pero una de las cosas que se me dan mal es la ubicación. Uy, o sea, yo también. Fatal. Horrible. Fatal. Y es que tengo años viviendo aquí. Yo, la verdad que no. Yo vine por el traslado y... Aunque llevar aquí toda la vida, no me voy a ubicar nunca bien. Ya, eso estaba hablando con otro compañero. Que yo creo que tengo 3 puntos, que son los que me sé. Y ya está, únicamente. Pero creo que por aquí a la derecha... Vale, bajamos en la izquierda. Calle de dirección, estoy pasando por el hospital. Derecha, ¿no? Y... Sí, dijo para el hospital. ¿Derecha? Vale, sí. ¿Izquierda qué? Claro, que es que no llevo la sirena, digo, porque no se aparta. Derecha. ¿Izquierda? Ah, cuando puedas. Concesionario. Por concesionario, dijo. Concesionario es para atrás. Sí, bueno, sí, es recto y a la derecha. Ajá, creo. Recto a la derecha, sí. Bueno, pues párate en medio. Bueno, ya estamos cerca, derecha por acá. Uh-huh.
Sí, los estoy ya medio viendo de reojo. Y vamos 10 en varios bajos. Vale, ojalá tire izquierda. Uy, sería muy buena. Sí. Uy. Casi. Casi. ¡Qué persecución más larga, madre mía! Izquierda. Sí, sí. Izquierda. A ver. ¿Y gira izquierda? No, derecha. Y giran derecha. Derecha. Bueno, se pone a ver, no, no, terrible. Qué asco de. Eso es una de las cosas malas de Londres, ¿eh? Ay. Vale. Izquierda. ¡Oh, la madre! Se pone intensa. ¡Qué intensidad, madre mía! Sí, 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 sí. Yo estoy ahora concentrada en no derrapar. La carretera está más mojada. A ver. Bueno, más mojada no, está mojada. Pues está mojadísima. Además, es que aquí no chispea. Se viene la lluvia como si fuera aguacero. Sí, sí. Ya sé, ya sé, Ali, no mames. Canoa y según yo, la en la mañana chispeo tranquilamente, porque... Hay que tener un cuidado. Sí, cómo corre ese coche, por Dios. En el momento que se nos metan a la parte rica, ahí es donde se van a librar de nosotros. Uh-huh. Ay, bien, estamos detrás de ustedes. Perfecto. Nada, este es nuestro, ¿eh? Izquierda. Uy. Yo creo que voy a rodear por aquí. Sí, sí, mejor, luego vamos a perder mucho tiempo. No, sigue en rec. Cuida con esta zona de tus fotos de cine. Avísame si izquierda. Ok. No, continúa todo recto. Recto. Negativo, derecha. Bueno, todo ¿derecha? Recto. Todo recto. Derecha. ¡Hala! Qué mala suerte estamos teniendo. Parece que saben dónde estamos. Sí. ¡Qué horror! Me parece que nos está escuchando los pensamientos o algo. Es que... La persecución más larga del mundo les deseo suerte. Voy a ir llamando al número de Record Guinness. Con esa persecución tan larga ya nos llevamos el premio. Han habido persecuciones de una hora y pico, ¿eh? ¿Me han ¿en contado serio? Los compañeros? Sí, 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 sí. A ver si ahora entra en ciudad. En ciudad me puedo poner otra vez a buscar los cienes, pero aquí no puedo. Vamos por el local, por el love room. Sí, el local del amor. Ay, no, ¿por qué se buguea a mí? ¡No, mi cabeza! Ay, que no se me vaya a crashear, por Dios. Por la zona de... Verga, no, no sé qué pedo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No sé si... ¡Hostia, es la que va a hacer aquí! Uy, me ven, ¿no? ¿Chat? No es que se apague. Sí, es que aquí lo que van a hacer... ¿Han saltado? No. Les veo alejar. Uno escapa a pie y el otro lo tengo aquí, encerrado. Sí, igual que así hacen una, que es saltar por la rampa y se van. Vale, no podéis tasear, ¿eh? Está lloviendo. Bueno, tengo aquí al otro. ¡Que no! ¡Hijo de...! Uy. No mames. Compañera, ¿cómo está? Lo no, estamos siguiendo. Estoy persiguiéndolo, pero como no le puedo desear porque está un poco mojado. Eso ya se considera pero romper nada, negociaciones, ¿no? Lo que están haciendo. Sí. Están rotando las negociaciones, ¿vale? Sí, porque una de las cosas por las que se rompen negociaciones es comenzar una cuando huida. Cuando puedan vienen, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Y además se ponen a robar otra tienda. ¡Me cago en todo! Van a tener que ir los compañeros de 30 y 10. Parece que sí. Armiche, ¿por dónde está? Estamos dirección Vinewood. Tiene que ser ese. Está subiendo. Ese de ahí enfrente. Miramos a la izquierda, hacia el taller. Dirección Vinewood, ya aquí los perdemos. Me está yendo súper mal, ¿qué pedo? Dejamos el taller a la derecha. Qué bueno que no iba manejando yo, porque si no se me iba a laguear y iba a valer madres, ¿eh? La neta, sí tuvimos ahí medio suerte. Hay otra patrulla, se nos fue. ¿En la autopista? Sí, igual, la. Uy, Dios mío, ¿pero no. ¿Cómo lo ha hecho? No entiendo.
¿Le está persiguiendo? No, 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 estamos detrás de ustedes. Vale, lo veo ya, los vemos, sí. ¿Hacia dónde va? Dirección oeste. Tengo al chico este, si No, ya vale más. Perdelo ahí, ¿vale, compañeros? Que no podemos ahora. Los si quieres unirte a refuerzos. Sí, no me equivoco, los de pasar hacia comisaría. Ya fue, no mames, sí, ya fue. Bueno, por lo menos tenemos a uno, a ver si es el que tiene el dinero. ¿Ah, sí? ¿Lo subieron? Sí, uno empezó a escapar y se fue el conductor por otro lado. Por eso te he explicado antes que si ya, aunque sea uno de ellos, ya se sale del vehículo, comienza una persecución a pie, se rompen negociaciones. O sea que ya lo se vi puede, dejarse, digamos. Pero pensé que se había escapado y nos fuimos por el otro nada más. Claro. Pero no se escapó. Voy a hacer un para que se lleven a este compañero, ¿vale? A este chico. ¿Lo tienen visual? No, pero estoy yendo hacia la zona de la cuyo, nada más. Ah, vale. ¿Es que te vi tan convencido corriendo tanto? Sí, porque el tío donde se va a ir es al lado contrario, lo más rápido posible. Bueno, te voy a decir, tenemos la matrícula, pero el ser robado no nos va a servir de nada. Uh-huh. Bueno, pero tenemos a este. A mí me vale. Tiene que darnos el nombre del compañero. Normalmente no lo dan, pero si lo quieres intentar. Bueno, es que entrar los dos patrullas por aquí es un ¿dónde poco... ¿Dónde estás, compañero? Sí, al igual podemos bajarnos. Voy. Voy a dejar el patrulla por aquí. ¿Lo tienen visual? Bueno, pensé que se iba a aventurar a venir con su compañero y a salvarlo, pero no. Es que sí, yo creo que a ti no te han hecho, mira, te explico. Lo que hacen aquí es, vienen por aquí y esto de... Cogen, meten el coche por aquí, dan marcha atrás, uh-huh. Cogen esta cuesta para arriba, salen. Ah, entiendo. Por eso me he ido para atrás corriendo. Vale, pues, ¿os encargáis vosotros de procesarlo? Sí, sí, no sé. Sí. Vale, pues buen servicio. Perfecto, buen servicio. Buen servicio. ¿Pueden informar ustedes por interna? Copiado. Hubiera dejado la patrulla atravesada, sí. Bueno, pues no ha estado mal. No, la verdad que no. Si cachamos a uno, me sirve. No, y se agradece que estés concentrada en la persecución porque luego tengo a Montoya que dice, ¿sayo para allá? Digo, ¿para allá para dónde, Montoya? Para allá. Ay, ese Montoya es todo un caso. Me dice, gira en un cruce. Yo, ¿giro dónde? Y nada. Y así. Pero bueno. Bueno, bueno, es que ya me sé un poco más dónde queda mi izquierda y mi derecha. Ellos eran 60, ¿verdad? Para avisar por radio interna. Puedes decir TAC 1, estábamos en TAC. Te voy a arrastrar a 20, estábamos. User joined your channel. Listo. ¿Quieres que somos nosotros, Adam? ¿Cómo, perdón? Al robo que hay. Hecho. Y creo que nos quiere vivir en persecución. Vale. Ah, pues está yendo uno solo, vamos a mirar. Sí, vamos, bueno, pues acompañemos. Si... ¿Quieres que avise por radio? Pues vamos a intentar meternos directamente. Bien. Yo soy así, yo soy espontánea. Yo todo lo que sea, sale algo, voy corriendo. Hombre, eso si ya me veo gusta, que... sí, porque muchos compañeros luego como que pasan de largo. Sí. A mí me gusta estar todo el rato en movimiento. A mí un patrullaje, digamos, tranquilo, me pone un poco nerviosa. Porque yo cuando vengo me gusta estar corriendo de un lado para otro. 20 acude el aviso del vehículo alto. Pero quiero decidir. Aguardando en comisaría, a cambio. ¿Cómo? Copiado. Pero aquí no hay coches, ¿no?
Mando para 20, informa. Acudan al aviso del vehículo a altas velocidades en la autopista. Hostia, otro. Copiado. Pues aquí no hay nadie. Pues no. No y... son. Hay un... Acaba de ver a un 190 a toda velocidad por la autopista. Creo que es lo que acaban de decir, ¿no? Sí, ese es. Pero, uff. Un 190Z a toda velocidad. Va zigzagueando. ¿Y ese señor ahí corriendo? Pues yo lo he visto, es que estaba mirando la alerta. Entre el tráfico, sí. Uf, mando para 50, acudan al último aviso. Este está borracho, seguro. A ver si lo ve. Bueno. Lo bueno es que ya tomemos un poco de acción hoy, Jonta. Sí, sí, sí. Dice bastante, la verdad. A mí es que ya te digo, me encanta. Me encanta mi trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes siendo poli? Pues... 2-3 años. Sí, sí, es bastante tiempo. Sí, sí, sí. Pero yo estaba en Marbella. Uy, ese compañero. En Marbella, desde pequeñita, porque mi madre es inspectora allí. Oh. Y... sí, y seguí sus pasos. Qué lindo. Y aquí estoy. Sí. La verdad que muy bien. Y... mira este coche. Uy. ¿Y ese? Sí, va rápido. Pues creo que es ese. Pues creo que es no ese. ¿No me jodas? Sí, es ese. Es un... mira, si le das al en el teclado sí, numérico lo tengo. Tu tablet, ahí. ¿Ves que pone Z190? Pues está la matrícula ahí, 760. Entonces no se va a parar. Y... no. ¡Ay, Dios mío, mira! Ay. Casi. Recto. Ay, me ha dado calor. Voy. Voy a quitar el aviso este que tenemos. Ah, no, mentira, vale. Olvídalo. Vale. Pensé que te referías a que este era el del robo, el que estábamos persiguiendo. No, este es el vehículo que va a toda velocidad. Se para. Que... excelente. Sí. Bien, aviso para interna. No te confíes tanto. ¡Ala! Dile que retire la llave del contacto. Buenas, le habla la Policía Metropolitana de Londres. Por favor, háganos caso. Quite la llave del contacto, apague el motor y no se baje. Ay. Bien, me bajo. Las llaves... pero espérate, no te bajes todavía. Tiene que quitar las llaves y ponerla ahí, en el capó. Excelente. Vale, ahora con mucho cuidadito. Bien. Hola, buenas, ¿cómo va? Enamorado. Bueno, señor, lo estamos parando debido a su exceso de velocidad. El límite es de 70 y claramente iba usted muchísimo más. ¿En autopista desde cuándo el límite es 70? Ah, bueno, en autopista también es más, pero igual iba muy rápido. No, eso no se lo voy a discutir, pero... bien, señor, ¿el vehículo es suyo? Ay, es que lo... por eso le digo que estoy enamorado. Puedo comprar y estoy enamorado. Ah, lo acabas de comprar y estás enamorado. Ay. Bien, pues ¿me puede, por favor, compartir su identificación? Ay, perdóneme. Pero... quería probar si era nuevo. ¿Me puede dar su identificación, por favor? Ay. Jimmy, sí, Jimmy siempre llama en el peor momento. Todo está bien, señor, no le hice nada. Fue un pequeño golpecito con el zapato ahorita. Yo sé que no le tengo que dar tanto, pero... deme un momento y por favor no se baje. Qué maravilla de juguete, Dios. Esto es lo mejor que ha hecho Japón nunca. Kazunori. Ah, 10 en camino. Kazunori. A ver... vehículos... ¿cuál era el este? ¡Ay, pinche Jimmy! Termina en 64. Termina en 64... Z190.
Bueno, señor, pues sí, el coche es de usted. Esta vez se va a quedar solo como una advertencia. Entiendo que está entusiasmado por su nuevo coche y quiere probarlo, pero tiene que tener más cuidado, ¿está bien? Ay, no se preocupe. Arigato. Bien, perfecto. Con cuidado. Sayonara. Sayonara. Uy, ¿estás forrando tú? ¿Cómo? ¿Las alertas? Uy. No, no, las borré ya. ¿Que sí o que no? No, no, yo no fui. Ah, vale. Vale, pues está mirando. Creo que podemos ir. Se puede ir. Pues creo que podemos seguir patrullando normal. O sea, no sé si hay... No sé si... Una alerta ahí de alguien en comisaría. Hostia. ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Que había una de las alertas de que había alguien esperando en comisaría, si no le entregué, pero no sé si alguien ha atendido eso. Bien, pues si quieres vamos para allá. Déjame mientras hago una llamadita un momento. Vale, no te preocupes. Hola, corazón. Hola, mi amor, perdóname. Tienes un perfecto timing para llamarme siempre que estoy en algo. No te preocupes, ¿cómo estás? Bien, acabamos de tener una persecución larguísima que no fue para nada bien, se nos escapó el conductor. Tenemos al otro chico y ahorita acabo de hacer una parada de tráfico. Adelante, acuda. ¿Quiénes eran? ¿De pura casualidad? ¿Y eso para qué quieres saberlo? Porque creo que tengo idea de quiénes pueden ser. 20. ¿Ah, sí? Bueno, pues la verdad no sé. Los otros compañeros con los que íbamos... ¿No son los fruta? Tenían unas máscaras, pero no creo que hayan sido las frutas. Ah, bueno, es que vi una foto en Twitter de uno de ellos. Entonces pensé que estaban ahí haciendo sus... Ya sabes. Bueno, pues sus locuras. Que me lo dices, lo voy a revisar. Para comunicación, si está en Twitter, al igual tenemos indicio de quién puede ser. Muy bien, perfecto. Yo trabajando. Ayudar un poco también con... Que estuve trabajando. Resulta que le voy a ayudar a Olivia también un poquito con la parte financiera del café. Está muy endeudada y necesita un poco de ayuda. Pero yo no veo la alerta. Está bien. Muy bien. Pues que tengas suerte tú con esos criminales, mi vida. Ya ves que sí. Te amo mucho. Avísame cualquier cosa. Suerte. Adiós, preciosa. Bye, bye. Vale, vale. Perdóname, Johnson. Nada, nada, no te preocupes. Me estaba ahí cuadrando con el compañero, vale, que es un... Es una tienda de ropa y van armados con un cuchillo. Ay, hostia, con la señorita. Pues si me la llevo por delante, que nos extraña, porque mira que hay pasos de peatones. Sí, sí, sí. Ahí no hubiera sido culpa de nosotros. Sí. Ahí lo siento, y si te vas con San Pedro, no es mi problema. Le hubiéramos hecho un favor. que no, que es broma, ¿eh? No, sí, no te preocupes, a mí me encanta ver el mundo arder. Bueno, eso yo para sido una buena parte. Sí, sí. A ver, es aquí. ¿Ven algo? Sí, sí, veo una jacucho roja, veo. Vale, estamos de camino. Voy a pasar antes por la gasolinera. Bien, ve al señor. Si quieren ir negociando ustedes. Vale. Bien, anótala. Si quieres, negocia todo en lo que anoto las placas. Vale. Matrícula de la moto usada para robo. Oye, ¿me bajas el cuchillo ese de cortar jamón serrano? Buah, ya me hinchaste, ya me hinchaste. 69 HYMI. No, H. YMI 025. Esa patrulla aguanta mucho, si no, mom. Sí. ¡Oh, Dios! A ver. A ver, cuéntame. O sea, a ver, tengo 5 renes ahí dentro, vale. Tengo 10 renes. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene 5 renes? 5 o 10. Dejémoslo en 1, vale. Vámonos, Jorgito. Ven, vale. Por ser, porque hay una señorita mal cambiándose de ropa, pero no le voy a 6, joder la 9, moda, ¿no? Me lo he dicho que sea, vale. ¡Señorita, ¿no? sal, guapa! No, no. Yo le dejo salir, Rose, hombre, para que veas que soy buena. Qué gente, ojo, vale. ¿Eh? Hola, Rose. ¡Epa! Buenas, Antonio.
Venga, anda, vete de aquí, corre. Venga, anda, vete, antes de que te dé con el cuchillo. Antes de que te apuñale. Ay, oh, Dios. Bueno, ya lo ha hecho. ¿Ya lo ha hecho? ¿Te has apuñalado? ¡Cállate! ¡No! ¿Qué dices, hostia? Que no, que fue un... Que me tropecé, joder. Pero ahí, debimos de haberla revisado, ¿no? Vamos a ver. A tengo ver. La chica de rehén, ¿vale? Uh-huh. Así que vale. Me vais a ver qué va a pasar aquí. Según tú. Pues, lo primero que me voy a escapar. Lo segundo, ¿qué? Bueno. Eso ya lo veremos. ¿Lo segundo, así? ¿Qué? Bueno. Pues lo segundo, pues nada, que os están buscando. ¿Quién me está buscando? Los de Disney, que se le escaparon dos princesas. Ay, Dios mío. Viejo, ven. ¡Bonita! Esa fue la pasta, ya, vamos. Terrible. Qué personaje, por Dios. Buenas, compañero. Buenas. Pues, ¿saben que el que pillamos tenía la pasta? O sea, que de puta madre. ¡Ole! Excelente, muy bien. ¿Tienes el nombre de la persona? Bogdan, o algo así se llama. ¿Boson? Bogdan. Bogdan. Como el vodka, pero Bogdan. Bien, entiendo. Ah. Sí. Me quiere pegar, joder. ¿Cómo no te va a querer pegar? No, por favor. Y sí, le voy a meter un cuchillazo al final. No, y... por favor, otra vez no. Ah, miren las frutas. Estate quietecito ya. Pues quiero una salida limpia, vale. Vale. Y vaya. Bueno, la salida limpia, no me tocas la moto. Porque si no, vengo en un minuto, chicos, que me anda mucho del baño, ¿ok? Ya vengo, espérenme. Los dejo aquí para que vean, escuchen la negociación. Saltar de sitios con la Hakuchou, tirarte al agua, empezar huyendo a pata. En fin, hacer malabares con la moto y sin la moto. Y yo saco... No esta. Saco esta. ¿Me yo explico solo... con claridad? Sí, yo te explico, joder. Pero escucha la cosa. Dime. Yo tengo una puntería que flipas, ¿entiendes? Igual te lanzo el cuchillo y te lo engancho a la frente. Pues igual te meto con toda la letal en la frente y no pasa nada, empatados, ¿qué te parece? No, 90 grados, dirección cara izquierda, vale. Bueno, pues ya, gracias por explicaré la del ninja y yo esquivo. Bueno, sí, vale. Está bien, ¿no? Sí. Vale, ¿te vas a comportar? ¿O vas a hacer alguna ay, no sé hablar hoy. No, hombre, no. ¿Vas a hacer alguna guarrada? Pregunto, para prepararme, vamos. Si vosotros no me la hacéis, yo no la hago. Como me la hagáis, no, os la lío, ¿vale? ¿Vale? Sí, 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 vale, marcho. Sí. Venga, pues bueno, cuando escuches la sonora, ¿vale? Cuidado que vas para el hospital, con Maripiri en el costillón. O igual te vas tú al hospital y después conmigo a la celda. Vale, sí, vale, marcho, vale. Sí. Llamando interrogo, unidades disponibles. A mí no me levantes el cuchillo, Hago Dios, sí. 50 se encuentra ahora mismo, para mujer. ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Como me toques! Ay, te vas directo a la celda, Adelante, 60. Estamos en una negociación y... Venga, va. Podríamos bajarnos el taxero 1 para... ¡El de la moto! Para la adelante, concedido. ¡El de la moto, me escuchas! User left your channel. You were moved. Escúchame, me cago, cuidadito conmigo. User was moved to your channel. conmigo no contestáis, ¿eh? Me supimos tener esos incendios ya. Mira, si os gustáis liarse, vale, pero después de la persecución. ¿Qué dijo esta? Te engancho. Que no me levantes el cuchillo, te dije. Yo estoy calmado ya, joder. Está muy profundo. Ya, dile, bonitos. Normal. ¿Dónde está listo? Listo. Por mi parte, sí. Yo estoy lista siempre. Yo también soy lista. Para pasar siempre con Colonia. ¿Entiendes? Quítense ustedes la referencia, porfa, que se van a decir. A ver, ¿qué? ¿Puedo ir subiendo a la motilla? Que quítense la referencia roja, porfa, así solo veo la de él, por si me ayuda. Sí, me vale, pues me pongo la morada, ¿vale? Los que van en cola pueden llevar la blanca. La cabeza es el que lleva el rojo. Listo. Un momentito, Chuli, mi farpitillín aquí, ¿vale? ¡Epa! Guapa. A ver si se ahoga ya con el tío. A ver si encuentro trabajo ya, porque esto es mierda, Ojalá. Ese señor, yo creo que ya le quedan minutos. Míralo. Minutos, típica, coño. Ay, me está escuchando, por Dios. Ay. Hostia, ten cuidado que tengo oreja de lobo, ¿entiendes? Pues qué bueno, me alegra. Cuidadito conmigo, vale. Qué miedo, ¿qué onda con el señor ultrasónico? Voy a respetar todas las leyes, vale. Los semáforos y todo. ¿Seguro? Nosotros en esta persecución realmente no tenemos mucho que hacer. Esto es papel de las Meris. Vale. Bueno, entra detrás.
con cautela, si podemos hacer algún 100 con mucho cuidado. Medio malandro. Porque es una moto. Sí, podemos eso puede matarlo meter por donde sea. Sí, pero ya no es eso, sino que sí, imagínate que en vez de un 100 le hago un misil sin querer, lo mato. Ay, no, ¿sabes? Qué miedo. No es lo mismo con un coche. Sí, sí. Porque va en moto. Entonces tengo que ir con mucho cuidado. Bien, y parece la referencia blanca, ¿verdad? Para que no se confundan y puedan ver la referencia más cercana. Así es. Excelente. Cuando queráis. Sí, estoy listo. Es el Mr. Potato. En una hostia me desmonto, ¿entiendes? Bueno. Qué rápido pasaron las horas. No sé ni cuánto llevamos. A chinga. Ay. A la madre. 2 horas. Ah, no llevamos tanto. No llevamos tantísimo como creía. ¡Soy yo! Ah, me está yendo del culo. ¿Tú ya no se han movido? No, parece que no. No sé si soy yo. Se lo toman con calma. Mira eso. Bueno, mira eso que parece una cabalgata. Mira eso. Nada más hace falta la música de tiriri, 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 tiriri. Sí, sí. Cuidado, que va a estar vacilando con eso. Ya, pues. Qué gracioso que las dos persecuciones nos han tocado con los mismos. ¿Con los mismos? ¿Este era uno de ellos? No, digo de los compañeros. Ah, con los mismos compañeros. Sí, sí, sí. Vale. No vayan rápido por la rampa, no. Ay, qué bueno que avisaron. Gracias por avisar. Me llegué a hacer por eso y os llevo los tres como los bolos. Perdón, chiquillos, perdonen todo el tema del internet. Qué hijo puta, ¿cómo se la sabe, eh? Lo ha hecho para que yo me tire. ¿El viejo? Sí, se ha quedado quieto en la rampa por lo mismo. Porque no me llevan a avisar y me los llevo a todos. Es bueno, ¿eh? Sí, parece sí, que tiene experiencia ya, ¿eh? Tiene calle este. Bueno, con lo viejo que es, también me preocuparía sí, sí. Que no lo tuviera. Sí. Sigue recto. No es tu culpa, Abby. Sí me preocupo, porque no me gusta darles esto, ¿saben? Pero bueno, ya que. No puedo hacer mucho. Izquierda. Izquierda de nuevo. Parece que bajan de... Sí. Ahí vemos una unidad. Pero ese está perdidísimo, sí. ¿Lo tenéis en visual? Sí. Mira ese de ahí. Va dirección garaje central. Estamos en garaje central. Y es la última persecución que aguanta el carro. Seguramente sí. Yo no sé si este coche aguante una persecución más, ¿eh? Lo vamos a tener que llevar ahorita sí, al mecánico. Después de este sí hay que cambiarlo. De hecho, lo he visto cuando estaba negociando y he dicho, pero ya no puedo cambiarlo. Sí, yo también formas... cuando me bajé por la matrícula. De todas formas, ¿ve? No se puede hacer mucho. Es el papel de las Marys. Sí, entonces, digamos... siempre que van en moto, toca Mary. Claro. Y al revés, si ellos van en... Imagínate que es un coche como antes, no puede ir Meris. No, porque seguramente también se los lleven de encuentro. Claro, porque es como intentar buscar un poco la equidad de todo. Pero luego viene Conway y viene con la moto igual. Entonces, quitando la excepción cuando es coche con coche, cuando es moto con moto, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que llevar normalmente un patrulla. Pues pero si porque a Conway le gusta andar en moto. Sí. Tuvo una persecución el otro día que iba yo en el patrulla, de hecho, y él iba en la Mary. Y al final terminó navajeado. Ay, Dios mío. Sí, le metió un chico una puñalada y acto seguido, vamos, en el momento saqué el taser y le tasé. No llega a ser por mí, lo dejo como un colador. Al Ay, pobre. Dios mío. Esto de ser policía no es cosa fácil. No. No, porque además Conway se tira corriendo de detrás, claro, el pobrecito mío que va a saber, y le sacó toda la navajada. Uf. Lo bueno es que estabas tú.
Está loco este tío, ¿eh? Meri, mami, bueno, Meri, mami, Meri, mami. No, me da coraje porque no llegué antes para evitarlo, pero bueno. Son... ¡Hala, hala, hala! Uy, ¿está bien? Sí, solo... La salga está dura. Muy bien. Vale, vale. A ver si sale para acá. ¡Ay! ¡Dios! Casi se lo lleva por delante. Casi, casi. Calcula, regula. Bien, recto. Derecha. Derecha. Este, yo creo que nos escapan, creo. Esperemos y no. Además, porque muy mono al principio fue lo primero que nos dijo. Me los voy a escapar, no sé qué. Sí, sí. Sí, sí. Sería bien verlo a detrás de los barrotes. Como quiera, me imagino que las persecuciones en medio han de ser mucho más divertidas. Más ágiles son, desde luego. Están ahí dando vueltas. Chicos, pero si quieren ir dando una idea más o menos dónde están, en el mapita abajo a la izquierda, pueden verlo. ¿Otra vez? ¿Compañera? ¿Compañera? Ya no está bien, ¿verdad? No mucho. A ver, tranquila, te ayudamos. Es que antes, cuando el otro viciada, yo iba al hospital y no estaba bien curada. Y era beber la pieza. Bien, no hay que hacer eso. ¿Llamamos a una ambulancia? Yo creo que trasladarla sería lo más fácil, sí, lo más rápido. Bueno, si quieres yo me llevo la... ¿Quiere la coger una a la moto? Vale, sí, sí, vaya, vaya, siga usted. Conduce mejor que yo. Bien. Corre. O sea, ¿me toca a mí la persecución? Así te llevo por delante. Bien, te sigo. Necesito ponerme... Verga. Necesito ponerme... ¡Ah! Por andarme poniendo esta mamada, chingado. Referencia, ahora sí. Chingado, las Meri están bien cabronas, no mamars. No los voy a poder leer ahorita, ¿ok, chicos? ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Soy muy mala manejando motos! ¡Voy a valer verga! ¿Tiene visual, compañero? Sí. La madre, van hechos madre. Ojalá toma no se me lo bajo. Por la autopista. Bien. Sí se puede, Nikki. Yo solo espero que no me crashe el GTA, porque si no, ahí sí va a haber un pedote. Corre más rápido esta moto, que verga. ¿Qué hace? Pero... ¿Compañera, está bien? ¿Pero quién me ha chocado con la...? Ted, creo que yo te vi chocarte con el de este... ¿Lo sigo a él? Sí, sí, estoy bien. Bien, yo lo perdí, no lo veo. Salió volando. No tengo visual. Es que me ha pasado algo raro. Me ha golpeado con la moto. No sé si tú has visto lo mismo. Te golpeé la colita y luego te vi golpearte contra un muro y saliste, sí, volando. Sí. El golpe, no sé, pasó algo raro. No, ¿Me regreso nada, por usted, Armicha? No, yo estoy bien en la moto. Bien, bueno, yo ya perdí visual completamente del hombre. Vale, pues mantén... O sea, vete por la zona y si no la vemos, pues nada. Bien. Ya se fue, sí, ya se fue fácil. Estoy intentando como quiera ver si lo agarro, pero ya se habrá escondido en un lugar. Está muy cabrón. ¿Cómo está la compañera Baylis? No sé de ella. ¿Dónde está la compañera? Estamos en el hospital, no os preocupéis. Ahora vale. Ahora volvemos. El viejo rabo verde huyó.
Le sabía muy bien, ¿eh? Le sabía muy, muy bien. Pero qué hueva, porque creo que yo causé el accidente. Como le golpeé la cola, como que se le ha de haber ido la moto y valió madres. Todo es culpa de Nikki. Su perre vergue. Perre vergue. Pinche vieja, pinche viejo. No, ya no lo vi. Bien, lo damos por perdido, ¿no? Sí, yo no lo vi por la zona. Me dirijo hacia el hospital. Copiado. Hola chat, me están viendo, ¿verdad? A ver, déjenme, les pongo musiquita en lo que escribo una cosa. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. ¿Santoyo dónde se encuentra? Un momento, que salí al baño. Ay, no sé si me escucharon. Muchas gracias por la sub. Oigan, lo que me jode más de esto son las alertas. Uf. Estoy muy triste. Te ves muy bonito, Arisita. Gracias, bebitos míos. Me quedé triste, chingado. Siempre, no sé por qué me está fallando la compu. Quisiera saberlo, pero bueno, lo que me preocupa es las alertas, bebitos. Vamos a arriba, Luchi. Como la madre, me asusté. For you. No me acuerdo en qué frecuencia estaba yo, creo que en 20, sí. Bencha, bueno, no pasa nada. Lo bueno es que no me tocó reiniciar la compu, eso sí me hubiera preocupado. Como que pude, o sea, como que iba a pasar lo que pasó la otra vez, que me tocó reiniciar. Pero por suerte, ahorita no fue necesario. Es la compu, bebés, no sé qué pedo. ¿Todo en orden? Llámame, no. Buenas. ¡Villis! ¿Se acaba de resuscribir o qué? ¡Ay, hola, Villis! Muchas gracias, mi bonita. No sé si te suscribiste. ¡Ay, gracias por los 9 meses! Te amo y te extraño mucho. Voy a poner mi cámara para mandarte un beso. Mi niña, estoy muy triste de que no hayamos podido coincidir. Nuestros horarios son muy diferentes. Y incluso aunque yo prenda temprano, como que ya te prendes más tempranito. Pero te extraño mucho, que sepas que te quiero mucho, tengo muchas ganas de verte. Espero que podamos vernos prontito. Gracias por tu resub, bonita mía. Buenas tardes, ¿necesitan algo? Hola, buenas. No, yo vine con unas compañeras que vinieron a atenderlas aquí. ¿Y qué tal está, Nikki? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo está, Luis Miguel? Bien. Me alegro maravillosamente. Mucho. Bueno, pues... ¿Cómo va el trabajo? El trabajo, bien. Y ayer mi coche explotó, así que ahí andamos. ¿Cómo? Sí, mi coche explotó. Ah, bueno, sí. Sí, lo sé. Sí, lo sabes. Salió en las noticias. Claro. Todo el mundo se enteró. Sí, sí. Pérdida total. No, yo estaba allí. El conductor iba ebrio. Yo estaba allí. Sí, claro, sí, lo saludé. Es,
¿Este es la explosión de la gasolinera? Sí. Esa misma, sí. Por suerte no morimos. Estuvimos a punto. Nos bajamos del coche y fue cuestión de minutos. Pues menos mal que entrasteis a comprar, ¿no? Exacto, y eso sí, que sí. Nos salimos, porque ese viejo se estaba tardando demasiado. Le debéis la vida a un viejo. Sí, la verdad que sí, ¿quién lo diría? A veces tocan las pelotas, pero a veces sí que sirven mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Pues bueno, compañeros, voy a pasar a ver si están acá y si no me salgo. Ay, Dios, me siento cansadeta. ¡Feliz día, mamacita! A ver. Channel switched. ¿Me recibe, Johnson? Alto y claro. Bien, estoy aquí en el hospital, pero no las veo. ¿Se fueron? Sí, voy a por ti. Ok, es que tuve un ligero dolor de cabeza, perdón. Nada, nada, no te preocupes. Ari, yo la amo. ¿Qué haces, bebecita? Gracias, bebecita. ¿Qué horas son? Las 3:58. Ya van a pasar por nosotros, chat. La Johnson. ¿Cómo les ha caído Johnson? A mí me cayó muy bien. Muy, muy linda. Buena gente. No puedo, Marta. Lo que quiero es ir a bajar por agüita. Bien, es cool. Sí, es buena. Muy buena, Johnson. Todos los que nos ha tocado patrullar han sido muy lindos y como muy dispuestos a ayudar. Me da miedo que llegue algún día que nos toque un patrullaje con una persona que neta no la, o sea, que no la armen platicar, que sea como que muy incómodo. Pero bueno, lo que podemos hacer si eso llega a pasar es ponernos a platicar entre nosotros. Es muy buena, cae muy bien. Gracias, María de la Cerda Bonito. Perdóneme, es que se acaban de perder las alertas porque se me crashó el OBS. Pero vi que regalaste una sub, ¿no? Muchísimas gracias. Eso de robo de coche. ¿Qué pedo con ese hombre dándose ahí las vueltas enfrente de...? ¿Se escuchan balazos? No, creo que es algo bugueado ahí, un coche o algo. ¿Cómo estaba Baylis? Bien, está bien. Ay, qué mal. Solamente... Creo que todo fue culpa mía, porque golpeé un poco su moto, entonces se le movió. No, qué horror. No, ¿cómo? Pero a ver. ¿Cómo va a ser tu culpa si llegamos cuando ya estaba en el suelo? Ah, no, ¿tú te refieres a que se escapó? Sí, sí, sí. Ah, pero mira, santo, yo no te puedes preocupar por eso, porque tú sabes la de veces que yo me habré estampado por ahí... Lo sigo haciendo, las veces que me equivoco y las de todo. No. Eso es así. Es así. ¿Tú te crees que alguien se va a enfadar? No. Hay veces que se puede y otras que no se puede. Ni más ni menos. Y sabes otra cosa. Ellos pierden más que. O sea, ellos si pierden, pierden más que nosotros. Nosotros, si nos caemos, tenemos nuestras cosas en el armario. Muy bien, muy bien. Bueno, eso sí. Tienes toda la razón. No voy a intentar agüitarme más. Más bien aprenderé de los errores. Agarraremos perímetro cuando esté con alguien y eso. Uh-huh. Todo, así que no te machaques con eso, que es normal. Bien. Vale, pues no sé por qué he venido aquí. Sí, sí, yo también. Vámonos. 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 A seguir con el patrullaje. Sí, me he puesto así filosófica y al final no entiendo. Pero que eso, que no te machaques, de verdad. Muchas gracias. Lo tomaré muy en cuenta, Johnson, que luego me presiono mucho. Quiero hacer las cosas bien y cuando no salen, entra el desespero. Normal que te estreses, sí, sí, sí. No, hombre, está claro que, por ejemplo, si... Ana, mira, robo... Uy. Ana, siéntate, se dirige al aviso de robo de tienda. Como son de rápidas esos cabrones. Sí, sí, está que no veas. Hostia, pues creo que... Robo de casa, perdón. Bueno, yo voy. Repita mensaje, por favor. Vamos si nos volvemos a juntar casa, con ellos. Me equivoqué, dije tienda. Sí, entendido, sí. Sin problema. En caso de requerir refuerzo. Refuerzo. A Niki le gusta salir de fiesta cuando se ha presentado la oportunidad. Recuerden pero mirar si hay unidad de cerca, por favor. Bien, miraremos de cerca entonces. Muy, muy yo de ya cerca. Me estoy poniendo cerca. Sí, sí. ¿Dónde es? Ah, es aquí cerca. Hostia, esto que es en barrio. Sí. ¡Oh! Por aquí. ¡Hola! ¿Cómo se atreven a robar por aquí?
Esto, si no lo sabes, es un barrio muy chunguele. Se nota. Sí, sí, sí. Hay que tener cojones de robar aquí, también te digo, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Por lo general roban casas que encuentren más cosas. Sí, aquí si te pillan robando, yo creo que te vas, pero con un disparo en todo el pecho. Yo no veo nada ni vehículo. Ese viejo de atrás no era... ¿Cuál? Bueno, vi un viejo parecido al señor que estuvimos en la persecución. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Voy a entrar por aquí. Es que claro, no es que complicado, porque yo lo que trato cuando hago este tipo de historias es buscar el vehículo. Claro, ¿verdad? Anticiparnos. Claro, ya, porque ya si veo un vehículo por lo menos estacionado cerca, sé que está seguro. También puede ir a pie, puede ocurrir, pero bueno, de momento yo no veo ninguno. No, yo tampoco. Yo tampoco, y cuanto menos rato estemos aquí, casi que mejor. Soy nueva, hola, nalga calva. ¿Qué tal? Pero no nos dice exactamente qué casa es, ¿no? Bien, eso es lo malo. Claro, pone, están robando una casa. Que a ver, por localización intuyo que tiene que ser alguna de la de la paralela. Pero claro, puede haber saltado la alerta cuando ya... O justo cuando ha entrado. Es que vete a saber, es que puede que ni esté ya. ¿Y ese coche que está ahí enfrente? No, ¿verdad? ¿Quién acude al último robo de fallo? ¿Robo de qué? ¿Callo? ¿De callo? ¿Cuándo para hacer informe? Nos encontramos en la zona... Ah, ¿callo? 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 ¿Qué callo? Perdón. Afirmo, se encuentran callo al lado. Me suena... Afirmo. Cante lleva en rol. Estamos ahora mismo con otra señorita que ha robado material. ¿Mira? Del establecimiento. No veo nada. No ves nada, ¿no? No, pues no se supone no. Que han robado aquí. Pero... Bien, pues no parece que no. Anda, mira. No, no, caballero, si no ha visto nada, pues nada, pues tenga cuidado, que a lo mejor le pasa algo por aquí, ¿vale? Mira, mírate. ¿Qué? Que... ¿Es el mismo? Nada, sí. Vale, que sin problema. Sí, venga. Sí, venga, adiós, chao. Que vaya bien. Venga, ¿qué ha pasado? No sé. Estaba este por la zona. Ah, pero parece que solo le han preguntado que se estaba bien. Este, ¿no? Estaba por la zona, pero le he preguntado y tal, no he visto nada. O sea, no, he visto y no, lo no le he visto yo muy... No, porque no le he visto nada sospechoso en su actitud. Ah, vale. Caminando sin más por la calle. Exacto, estaba caminando sin más. Vale. Es el viejo Ari, lo sé, pero creo que por rol no se puede seguir. Qué raro. Exacto. Pues nada. Bueno, nos de vamos. Vez en cuando ser bueno no está mal. Ay. Pues qué parada está la ciudad, ¿eh? Sí, ahora mismo sí. Bueno, ahí por ahí un robo de. Bueno, es la casa, pero. No se ve nada. Así no. Que ya solamente queda ir por sitios. Lo que yo hago es ir a Lugo, al Badulaque Central. Creo que roleo máscara en la tienda. Ah, ok. Y gimnasio. Es lo malo de las pets. Son los sitios donde suele meterse la gente. O en el Love Room. Últimamente hay bastante gente también. ¿En el Love Room? Uh-huh. Ah, sí, últimamente lo he visto muy lleno. Fui a comer la otra vez. Ah, yo fui ayer. Y rico, ¿no? Yo me comí una muy buena pizza. Yo comí pasta y también estaba muy rica, la verdad. No me digas, pasta penne. Que no ve. Sí, pasta penne. Sí. Justo, sí. Estuvimos ahí con la broma toda la tarde. Nosotros también cuando fuimos. ¿Qué fuiste con tu marido, no? Fui con mi marido esa vez, pero luego también fui la otra vez con Belario O'Connor. Ah, mira. Cuando comimos penne fue con Belario O'Connor. Sí. Ah, está bien eso. Nunca es suficiente grande para esa broma. Sí, sí. No, y además es que lo repites y sigue haciendo gracia. Es que tenemos 5 años. No, no sé. ¿Y qué está pasando acá? Habrán tenido... Bueno, no sé, que está lleno, Dios mío. Si no hace lujo, ya... está aquí. ¿Qué me decís? ¡Mira! ¡Déjame! Ay, pero... esa señorita... Uy, la que va por ahí con el bochito. Ah, no. Pues pensaba que era Melinda. Bueno, la de Melinda sí tiene un coche rosa.
Sí, sí. Ah, mira, pero aquí hay otro igual. Pues aquí Melinda. A ver. Me voy aquí para aparcar, la Virgen. La Virgen, me voy a tener que ir un poco más a comisaría a aparcar. No hay lugar. Vamos a dar una vuelta por aquí. Bien. En lo que sale algo. ¿Qué somos? Uy, 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 mi cabecita. Uy, uy, mi cabecita. Realiza parada de 10 minutos en la room. La doña gritona, sí, qué asco. La de la Nutella. Su señora se divierte mucho ahí en la motoneta. Sí. ¿Quién pudiera andar así de tranquila? Esa el otro día se puso a comer donuts delante de comisaría, mirándolo todo. ¿Ves? Eso es lo que te digo, que yo ando más lentito, ¿ves? Sí, lo veo, muy tranquilo. Ah, sí, y me he chocado yo y la he tirado de la moto. Misma, la otra vez la paramos porque iba en alta velocidad en una moto y se cayó. Somos muy chistosos. ¿Quién, la de allí? Sí, la de la moto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hombre, Myers, ¿cómo lo lleva? Mira, como me vuelvas a llamar Myers, te juro que te despido. Ay, ¿por qué? ¿No eres? Pues porque no soy Myers. What the fuck? Pero si eres igual. Bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Las gracias. Comisario asistente White, un placer. Ah, usted es el famoso White. Es que con usted no había yo todavía cruzado. Pues por un gracia, placer. Por desgracia. Es usted el padre del sargento, ¿no? Bueno, que ya no es sargento, ya se ha hecho mayor, al parecer. Es verdad, sí, sí. Ay, Dios mío. Es que me lío un poco con los rangos. A este paso me destrona, me echa del trabajo, me echa de casa. Venga, un momento. Ay, porque es... Que había robado una casa. No me gusta que no se pongan los nombres de las llamadas. ¿Color de la referencia, 60? Puesto. Hola, corazón. Hola, ¿estás bien? La llamada que me hiciste hace rato estuvo media rara. Ah, sí, simplemente quise decirte que te amo mucho. Oh, qué lindo. ¿Dónde andas? En casa. Tengo aquí a Jaime, el chico de del presupuesto de la moda. ¿Te acuerdas que te había contado? Sí, ¿cómo vas con él? ¿Bien? Bueno, apenas acaba de llegar a casa. Voy a empezar a hablar con él. Perfecto. Bueno, pues suerte. Si necesitas algo, me puedo pasar a saludar. Sí, igual será algo rápido, yo creo. No te preocupes. Bueno, venga, amor. Muy bien. Te amo. Qué bonito ese color azulito. ¿Estás bien? Sí, estaba hablando por teléfono, todo en orden. Te he visto coger el teléfono un poco preocupada. No. De hecho, fui yo la que realizó la llamada. Todo en orden, gracias por preguntar. No lo diré a ningún superior. No. Adam 30 inicia una persecución, retoma la persecución a la Fallo Gris, a la señora de Jersey Rosa, solicita apoyo en su frecuencia. ¡Hola, cop! Acude como mando. Acude ustedes a su frecuencia de mando. Recibido. Buenas. ¿Querían algo ustedes? Hola. No, nada. Estábamos dando una vuelta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, por supuesto. Es que he visto que hay un porcentaje muy alto de policías que andan con las manos atrás, entonces me preguntaba si era parte del cursillo, de las oposiciones. Sí. Esto es de clase número 1, de saber estar en vía pública. ¿Y cómo se hace? Pues coge tus manitas, te las cruzas detrás y ¿las ya. ¿Las levanto? No hace falta, porque ves, ahora, tienes que poner atrás. Claro, ya, pero... También hay un gran porcentaje que se las pone enfrente. Sí, pero... Es más común lo de atrás. Cerca, teniendo en cuenta que van a por nosotros. Es como usted. Un viejo que se pone a mirar las palomas mientras juega la petanca. Pues así. Harper, ¿todo bien aquí? Ah, eso, muy bien. Ya puede ser ¡olé! Policía. Arriba las manos. Todo bien. Tolminson, ven aquí. Sí. Olivia. Harper te presenta al abogado de la familia Jones. Anda, Harper, mira, un abogado. Tomlinson. Pero este se parece al... ¿Cómo se llama, Nate? Que no se le parece. Nate tiene cara de mala hostia. ¿Soy la primera que te lo dice?
No. No, la verdad. Ahí sí lo tienes. De hecho, no tengo nada más que declarar. Nos me ha gusta una foto su abriguito ahí colgado. Muchas gracias. De nada. ¿Por qué has detenido a Galpel? Lo lleva ahí colgado. Ah, no, no, no está detenida. No, no, estoy no, practicando no, para ser policía. Claro. Mira, me voy a poner con ella. ¿Cómo que mira, para mira ser Harper? Sí, ya no le vamos a llevar el cuerpo de parte de... Sí. Harper, yo te veo de policía, la verdad. Te veo de policía tanto que los ladrones van a estar de... van a celebrarlo, tu ascenso. Esa de la Nutella a mí no se me escapa, te lo digo yo. No, no, los cojones que los... La si cojo que tener de una los grúa pelos. ¿Y qué? Es como si pescas un tiburón, no puedes con él. El traje todo mi rey, sí, me gustó agarre, su forma de vestir, nunca había visto de esa forma. Sí, yo me agarro, es como un toro mecánico, pero me da igual, ¿eh? Harper, ¿me vas a abandonar? Sí, te va a abandonar, no, le estás pagando 300 libras y a mí también, yo también te voy a abandonar. ¿Qué dices? Pero si Harper cobre... ¡Neglela! ¿Qué eres una neglela? Bueno, yo no pues, sé lo que déjenme darle la noticia que los cadetes también cobran 300, así que no habría mucho toma cambio. ¡Hostias! ¡300! Sí. Pero pobre. Uy, me va a dar un maleo. Bueno, ¿sabes? Pero de cadete no se dura tanto. Harper cobra... Pero es una vergüenza con lo que tienes que aguantar. ¿Pero qué haces, Lyman? Pobre hombre. ¿Lo que hace Lyman? Me he dado cuenta que con los brazos así como que todo importa menos, ¿verdad? Sí, aparte te ves más interesante, como... ¿qué estará pensando esa señorita? Joder. ¿Y tú trabajas mira aquí? Mira el lisiado. Tremendo sí. Muy bien, pues tienes mucha clientela últimamente. Pero... Es mi jefe, pero es un poco... Entonces, ¿puedes poner una denuncia, si hay? Hermano. No, no. No es necesario, bien. No sé, no se acuerda... Es usted la que me dijo cuando me empotraron, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, sí. ¿Tú eres la chica cono? Exacto. La chica cono, efectivamente. Ahora soy la chica cono y manos atrás. Perfecto, chica conos con manos atrás, me gusta. Cada vez más interesante. Ojalá pudiera... Está todo el mundo hablando, vamos. Es Ryan, hermano de Sharpay. Ay, sí, eres la chica cono. Toma, toma. Qué linda. ¿Y eso por qué o qué? ¿Pero por qué tienes un cono? Porque es la chica cono. Harper es un cono, porque Harper es un cono en sí. ¡Quítate eso! Es la bruja Albeloa. Primer strike. Harper, primer strike, ¿eh? Primer strike. Primer strike y acaba cosplay de la lista. ¿Nos vamos, compañero? ¿No os estáis dando cuenta? Sí. De que con lo que cobla. Nos fuimos. Nos fuimos. A ver, patrulla para allá. Que tengan lindo día, señores. Buen día. Que vaya bien, señoritas. Gracias. Y pidan más sueldo, lo merecéis, por aguantarnos a todos nosotros. La verdad que sí, porque estoy endeudada hasta arriba. Somos dos. Johnson. Sí, sí. ¡Viva la policía de Londres! ¡Viva! ¡Viva! Londres. ¡Viva! ¡Viva la policía de Londres! A ver, yo Melinda, le intento, ¿qué vale pasa? No puedo pronunciar. Bueno, pues acá que me ando muriendo de vergüenza. Vale, ¿por qué, Melinda? Porque mi jefa Olivia le tuvo una conversación y me dijo que no le puedo contar nada. Y usted sabe que yo le soy de darle a la sin hueso. ¿Cómo? A darle que a le sin cuento hueso lo que... Ya lengua, es que lengua no soporto más. Le cuento. Cuenta, resulta cuenta. Que Olivia le compró su hermano Joey, que es una pulga. Dígame. ¿Que Olivia es una pulga? A ver, un no, momento no, que me cortáis el hermano chisme. Venga, cuenta. Espérese. ¿Qué hace la niña gritando desde ahí? Madre mía, que le metan la boca. Ay, el cacho es que... Véngase para acá, reina. Que me hago Melinda. Yo también quiero saber el chisme. Que se me ha olvidado. Todo el que se te... Si quiere saber mi chisme. Melina, te veo últimamente fumando mucho, ¿eh? No me gusta. Sí. Le fumo tanto que se me quedó enganchado en la mano. Sí. Estás que no veas, ¿eh? Da igual lo que le haga, que el cigarro no se va. Bueno, así se ve. Vaya. Mejor. No se preocupe. Gracias. Bueno. Mire, yo le comento. Resulta que Olivia le tiene un hermano que es un hombre pulga. Y el otro día le estalló... Bueno, un medio hombre. Un mamahuevo. Y güey, puta. Okay. Y entonces resulta que le explotaron su carro. Y ahorita se le quedó tullido y va motorizado. Motorizado porque le va a de rueda. Y el que se acaba de resulta, caer. Y Olivia le compró a su hermano y a su papá una figurita de porcelana. Muy cara, porque ya son mujer pija. Nunca le laburó. Le regalaron todo de pequeña y así se le quedó medio tonta. Olivia. Entonces, sí, que mi es la jefa chica de la cafetería, ¿no? Sí, mi jefa. Ok. Y entonces Joey, que es el hermano de Olivia,
le rompió la figurita de porcelana. Y no, el papá Olivia se le enfadó muchísimo y se puso berracoso. Y resulta que... ¡Hija de puta! Y resulta que Joey ahorita le ando echando la bronca a Harper, diciendo que Olivia le rompió la porcelana del padre. No, espere, me he liado yo en mi propia mentira. ¡Qué historia más deprimente! Joey le rompió la figura a Olivia. No, ya me perdí. Bueno, que se ha roto la figura mierda esa. ¿Y qué más? Sí, y Olivia es drogadicta. ¿Olivia es drogadicta? ¿Drogadicta? Sí, le esnifa pegamento. ¿Pegamento? O sea, de barra, de ese de las manualidades. Madre mía. Bueno, fuerte, fuerte, yo prefiero el de Superlook. ¿Cómo? Que se me queda atorada. ¿Pero tú no estabas con los barbitúricos? ¿En qué quedamos? Sí, yo le tomo barbitúrico, pero por la receta del médico. Pero sí, es que por cierto, me robó. ¿Usted no trabajaba en el Hugo? Yo, ¿cómo voy a trabajar? Necesito de los enfermos de los gatos. Ah, bien, pensé que trabajaba. Yo le trabajo acá, reina. Uh-huh. Y resulta que ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, sí, el barbitúrico. Y entonces a mí me dije, yo le iba a la psiquiatra, a la señorita Masuki. Y resulta que ahorita le anda a la policía. ¿Masuki en la policía? ¡Ah, sí! Es verdad. Tenemos psicóloga. Sí, y claro, yo me quedé ahorita sin psiquiatra. Pero, uf, ¿no te puede atender? Sí, yo la voy al hospital, pero no lo mismo. Mm. Ya me pusieron un mamahuevo que me iba diciendo nada más que pendejadas. Pero, Melinda, eso cuando alguien se meta contigo, me llamas y voy y se lo explico. ¿Usted cree? Claro, creo que sí. ¿A la verga? Claro. ¿Cómo que sí? A la verga. O sea, ustedes... ustedes son mis mejores amigas ahorita. Ah, bueno. Sí, si quiere, Melinda. Tampoco es que tenga muchas amigas. Bueno, pues ya le tiro una más, reina. Ah, pues sí, pues ahora yo soy otra más. Yo tampoco tengo amigas casi. Pues le podemos ir a tomar Melinda café. Y le tomamos suficiente café para cagarnos encima de diarrea. Bien, me gustaría tener una fiesta de mierda. ¿Cómo es nunca eso? Nunca mejor dicho. ¿Cómo es eso? Robo de tienda, nos ay, tenemos que ir, Melinda. Ay, que... No le tomen café, que se cagaron encima. Pues yo se lo he mandado a alguien. ¿Cómo? ¿Que te cagas encima? Oye, Melinda, no, me tienes que presentar a Ramón, ¿eh? ¿Y para qué le quiere conocer novio a mi hombre? Pues para darle el visto bueno, Melinda. Yo también quiero conocer a Ramón. Vamos a conocer a igualmente Ramón. Igualmente le pedí el divorcio. Ay, como lo que, siento mucho. Vaya, entonces ya no quiero, que me den por con culo. Una, le digo que le pasara rasca por los huevos. Que le iba a dar suerte. ¿Qué? Y yo le dije, mire, Ramón, si le tiene que pasar, lo rasca, se los pasa por los pechos de su señora. Pero no me tonté con otra dama que yo le saco la garras que para gatita traía esa. No, acá pero está pelear Melinda por hombres es una tontería, Melinda. Si el señor quiere estar con alguien más, déjelo, se libra de alguien tan pendejo. ¡A la verga! Pues sí, estarse peleando por un güey. Día. Bueno, al menos yo pienso eso. Sí, uh-huh. Yo te le pienso como usted. Aparte, Diosito ya me ama. Diosito la ama. Sí, pero... Diosito se me apareció a mí en la cómoda, disponible en para la camita. Para el último robo de tienda. Y me habló. ¿Y qué le dijo? Asignación para mando. Me dijo con una voz roncosa, me dijo. Adelante, asignación. Melinda. ¿Ay? Guardia Raúl Montoya, solicita asignación. Como si se lo hubiera comido. Dije, y dije, ¿cómo qué? Diosito. Y me dijo cosas. Ay, ay, ay. Pero yo lo grabé. Exactamente. Espera, necesito contexto. ¿Qué ha pasado? Que Diosito le habló y le dijo, Melinda. Te robo unidades disponibles para... ¿Sí? Yo le grabé lo que mi hijo dio. A ver, 60 se encuentra yendo a la zona. Mire. Que le den por culo el robo. Perfecto. Mire, mire. Junto a Adam 20 y requieren comunicación nos conjunta. Nos están diciendo Adam 20, mierda. Así han dicho también. Sí, bueno, ahora vamos. Ramírez está con solo se le capturó indiferencia. Afirmo, se reasigna usted con él en Adam 70. Pero... Acá Melinda probando grabación. Sí, tres, así le anda grabando. ¿Qué? Melinda. ¿Ese es Dios? No, ese soy yo que le puse la voz con un modulador. Ah, ok. Sí, ¿cómo se me va a aparecer Dios? Era una bromita. Ah, me la creí completamente. Bueno, yo también. Qué lindo. Ojalá a mí se me apareciera Dios también. Ah, sí, sí. A mí lo que sí se me apareció la Virgin Mary. ¿La Virgin Mary? ¿La Virgin Mary?
Sí, la Virgen María. ¿Sí, sí? ¿Y qué te dijo? Ese se le parece mucho a mi madre también. Es que me habló en arameo. ¿En arameo? No, pues así está muy difícil saber qué quieren decir. No, pues, yo no leí nada. Yo, pues yo me inventé lo que me dijo. Ah. Pues si te los ha inventado, no lo quiero saber. Me voy a un robo, Melinda. Pues vaya a ser que como le llegue tarde ya le van a hacer la robación. Sí. Luego, si quieres, me llamas y me presentas al Ramón. ¿Quién es Ramón? ¿Su marido? Ah, sí, perdón, el barbitúrico. Sí, sí, tómate esa droga. Venga. Bueno, Melinda, gracias. Nos estamos viendo, amiga. Sí, amiga. Amiga, para siempre. Por siempre, adiós. Adiós. Adiós, Melinda. Viene atrás. ¡Melinda! ¡Melinda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me sigues? Mamá, las acompaña el auto. ¡Ah, vale, qué amable! Vale. Cuidas de nuestra seguridad. Vale. Eso es de muy amigas por siempre. Me encanta. ¡Ay, Melinda, por Dios! ¿Está bien? Ah, ¡me atoré! Ok. Nos vemos. ¡Dale! Cuidado con las pulgas. Sí, sí. ¿Qué? ¿Con quién tenemos que ir? A ver. Ya no sé ni dónde le tiene que ir. User left your channel. Pues acaba de salir. Disculpen que entre aquí, interrogo. Estáis en el robo, ¿cierto? ¿Necesitáis entonces refuerzo por parte de 20? Ah, vale, copiado. Entonces desestimo. User joined your channel. Nada, pues se ve que no vamos. ¿No? Aunque creo que hay otro. A ver, Melinda, deja que reviso esto y ver si me quedo o no. Sí. A ver, esto ha sido... Es que este creo que acaba de salir. Sí, el del sujeto enmascarado, yo también creo lo mismo. Melinda, ahora venimos. Nos vemos, Melinda. Avisamos a que vamos a último aviso, ¿no? Vale. Adam, 20 a último aviso. Qué curiosa esa señora, ¿no? Sí, Melinda, es un caso. Es un caso. Me preocupa porque toma mucho barbitúrico de eso. ¿Y el barbitúrico qué es? Ella dice que es medicinal, pero me da a mí que eso... Son anabolizantes, creo, ¿no? Buena pregunta. No sé. Me gustaría saberlo también. Lo buscaré. Cuanto menos raro. What the fuck? ¿Quién gritó así, eso... por Dios? Si es que había sonado a disparo. Bueno, yo no escuché ningún disparo, pero escuché un grito que me quedó traumatizada. Uy, qué raro. A ver, a ver, a ver. Yo aquí no veo la referencia, por lo cual... Esta sí va a ser otra. A ver, mira. Bien, sí, aquí no hay nadie. ¿Segura? Yo veo ahí dentro. No, 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 me refiero a policías. ¡Ah! Vale, vale. Listo. ¿Te atreves a negociar? Venga. Venga. Ahí, para que pueda salir. Otro masacre. Por favor, ayúdame negociando tú, ya voy. Vale. Oh, bueno, al parecer ya no. Bueno, señor. ¿Le habla la Policía Metropolitana de Londres? Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha, señor? ¿Ahí me escucha, señor? Perfectamente, señorita. Qué interesante. La última vez que vi a Miles Morales estaba colgándose por las paredes.
Bien, ¿qué tenemos por aquí? ¿Me puede platicar, por favor? Señorita, y... bueno. ¿Qué me ofrecen ustedes por ella? Bueno, pues en realidad queremos que la mujer salga ilesa. ¿No le ha hecho nada? No, no. Está perfectamente. Pregúntele a ella. Bien, ¿cómo se encuentra, señorita? Me encuentro perfectamente. Bien. Pues, ¿qué es lo que quiere? Una huida limpia, supongo. Sí. Perfectamente con ella. Bien, bueno, pues lo que le pedimos es que saque a la señorita, estando bien, y le daremos una salida libre. No se pueden romper negociaciones. Adelante, 20. Si va en contra, si atropella a alguien, o si usted se baja, se rompe negociaciones. ¿Está bien? Sin problema. Perfecto, pues muy rápido entonces. Le vamos a hacer un conteo de 3 segundos, ¿ok? Cuando ya pueda salir. Aquí 10. Perfecto. Interrogo, ¿se encuentran disponibles? Sí, disponibles. Acudan como refuerzo muy de 20 sencillo, este en frecuencia de 20, cambio. Copiado. Dime, que estaba pidiendo refuerzos. Muy sencillito. ¿Ah, sí? Sí, ¿ha rápido. Sido fácil? Muy fácil. Vale. Pues listo. User was moved to your channel. User joined your channel. Oli. ¿Qué le has negociado? Compañeros. ¿Dónde es? Te mando ubicación. Mando a cuidar el último aviso. ¿Quién acude como refuerzo? ¿Señor, está listo? Sí, perfectamente listo. Bueno, pues vamos a ponernos en posición. Espera, vienen los compañeros. Ok. Bueno. Siempre Jimmy en mal momento. A ver, en lo que llega, dame un momento. Llevo diciendo todo el rato peluquería y es una tienda de ropa. Terrible. Hola, corazón. Hola, mi amor. ¿Qué onda? ¿Qué, cómo estoy? Sí. Bueno, pues hasta los huevos de gente que está robando. ¿Y tú? Bueno, yo... algo... triste, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que... me acaba de despedir, Jane. No, ¿por qué? No lo sé. Creo que también fue algo mutuo, ¿sabes, corazón? ¿No te sentías a gusto con él? Sí, es un mundo del cual... como el trabajo del Life Invader, ¿te acuerdas? El del programa de televisión. Sí, no te terminaba de llenar. Sí, era un trabajo que veía y pensaba... oye, creo que esto no es lo mío. Jamie es mucho de moda, de artistas, de management, cantantes, ¿sabes? Actívense. Cosas las cuales, la verdad es que... vale. A mí no me interesan mucho. Pues sí, mi amor, si no te termina de llenar, entonces ni para qué perder el tiempo ahí. No te preocupes, ya tienes otras opciones. No está mal, ¿verdad? El hecho de que yo también haya, de cierta manera, propuesto el despido. No, no, no está mal. Si no te termina de llenar, no tienes que trabajar en algo que no quieras, mi amor. No, no te preocupes. Igual, lo que te digo, tienes más opciones. No es como que te quedes sin trabajo. Así puedes enfocarte más en una cosa. Santoyo, espero que sea importante. Bueno, mi amor, tengo que colgar. Hablamos. No, no te preocupes. Te amo. Te amo, chao. Que estés... mierda. Ay, mucho jaleo, perdóname. No te preocupes. La retaban. ¿Se encuentran listas, compañeras? Sí, listas. Tendrán que retirar el vehículo para que pueda salir un poco, ¿no, señor? Un poquito para atrás. Vale. Es que también es cuando él quiera la verdad. Dale, señor. Mucha suerte, gente. Uy, es que amable este señor, el Miles Morales. A ver, a ver. ¿El quién? Miles Morales es un Spider-Man. Ah, vale. Pero parecía mucho con la vestimenta. Vale, mira, ahora todo lo que me narres a mí, como vamos en cabeza, lo tienes que narrar en radio. En radio, coño. Bien, seguimos recto. Entra a la derecha. Izquierda. Hijo puta. Se regresa por donde mismo, donde entramos. Derecha, izquierda, hacia la tienda de ropa. Izquierda, está subiendo. Derecha. Ay, Dios.
Tomamos bien, bien, delantera, hagan 100, hacemos un giro de 180 grados, para donde ustedes. Regresa. Seguimos y gira hacia la izquierda y vuelve a meterse en el túnel. Bien, seguramente haga lo mismo otra vez. Ahora sigue recto, oye. Ay, Dios mío. Dirección este. Estas cosas me ponen de mala lista. Y gira hacia la derecha, dirección sur. Mando, ¿me recibe? Adelante, 100. Me está comentando la secretaria de la policía que parece ser que... A ver, esta señorita recto. Se la ha visto en varias ocasiones con un machete. Sí, mira, se va en moto, se va en moto. Y hace un 180, sube para... Está haciendo círculo. Pero que le han sancionado, mando, jefe. Gira hacia la derecha. Ahí, buen 100, compañera. Bien, volvamos y seguimos recto. Informo, nos encontrábamos tomando declaración y la sujeta se ha retirado. Posada, ¿no? Se mete en el acerrojo. Negativo. Yo no tengo la... A ver, pregunto, ¿no se supone que esta trabajo, referencias... Ya la... Mira hacia la mano? Derecha. Al 60 se vuelve a intentar meter... No lo veo. Bien, izquierda parece que está aquí adentro. Se mete por las compañeras. Sí. Y salimos por... Seguir rectos. Vamos, dirección derecha. Al 60 para mando, me copia. Adelante, y se mete en el garaje gris. Podríamos, por favor, asignar una frecuencia de tax para no estar toda la mañana la próxima. Vuelve a meterse. Adelante, concedido. Asignarse. Parece que va a salir del otro lado. Ay, es que ya no me fío, ya como da tantas vueltas, ya no sé. Vale, seguimos hacia la derecha. ¿Tienen visual sí, de la sí, sujeto? No. Sí, se puede. Estamos por el Big Ben. ¿Izquierda? Bien, muy bien. Luego seguimos recto y a la derecha cuando te diga. A la derecha, gira de nuevo a la derecha, dirección sur. Bien, aquí la curva, derecha. Y seguimos recto. ¿Derecha, perdón? ¿Has dicho derecha? Derecha, derecha, sí. Y recto aquí. Sí, sí. Bien, vamos atrás sigue de ustedes. Dirección sur. Hoy sí que ha habido muchas persecuciones, ¿no, chat? Continuamos dirección sur hacia el mecánico. Las tenemos enfrente. Izquierda. En vez de mecánico. Derecha. Se mete que dejando la derecha. Ah, tortazo. Sí. Vale, tomamos cabeza nosotros. Derecha. Metiendo ese callejón. Izquierda. Por los barrios. Aquí hagan 100 para toda la malla. Estábamos buscando a una chica con un suéter ¿derecha? De color rosa, un short y con un ligero sobrepeso. Va en una Fazio robada, parece ser. ¿Izquierda? Agrego que le gustan las pistas. La de... Lleva una pista encima en lo alto con hongos. Y okay, 10-0-0 porque no en el momento que aquí. Le digan tape la Nutella, se pone agresiva. Tape. Ah, y es posible que vaya armada con un machete, así que precaución. Mm. Izquierda. Derecha hacia comisaría de Davis. Izquierda. Cross está al otro lado de la calle. Y tampoco tiene salida. Tapen. Bien, sale de aquí y se va hacia la derecha. Derecha y luego recto. Derecha. Derecha de nuevo. Se está regresando. Ya trae el coche medio molido. Derecha. Sigue recto. ¿What? No lo veo. ¿What? Izquierda. Ah, vale, ahí. Izquierda. Uy. Derecha. Está en el vanilla. Creo. ¿Derecha? Porque sí, no lo veo. No lo veo tampoco. No lo veo, ¿eh? Bien, aquí no está, ¿eh? No está en el estacionamiento del vanilla. Uf, qué mala, ¿eh? Ay. ¿En qué momento? Esto es de los que da corajillo. Sí, pero definitivamente. Bueno. Aparte como que no le sabía mucho, se metió en dos lugares y se le pudo haber encerrado ahí. Sí. Dime, Sasa. Que estamos también buscando a sujeto.
Me está llamando Melinda. Qué raro. Quiere seguir chismeando seguramente. Dime, Melinda. No tenemos visual, compañeras. Y nosotras. Vale, Melinda. Mi compañera Santoyo. Pues nada, compañeras, volvemos a nuestra frecuencia. Buen trabajo. Como que jiji. Buen trabajo. Buen trabajo. Vale, pues yo ahora se lo digo. Vale. Venga, Melinda. Chao, que te vaya bien, Melinda. Ten cuidadito con los barbitúricos. Vale. Chao. Ay, esta mujer. ¿Qué quería de mí? Que dice que mañana nos invita a las 2 a un café con cupcakes. ¡Ah, qué lindo! Sí, sí, acepto, sí, sí, me gustaría. A mí también me gustaría, la verdad. Puede estar bien. Bueno, pues... Hemos tenido suerte en las persecuciones hoy, ¿eh? Uh-huh. Bueno, hay, a uno medio lo pillamos, al otro no, pero bueno. Bueno, era el del dinero, así que ese vale por bien. Ese vale, sí. A ver, este, hay un loco borracho conduciendo. Hoy, de verdad, todo el mundo está borracho hoy. Vale. Todo el mundo hoy conduce como un culo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A la verga. Me va muy mal. A ver, un 4x4. Con ay, Dios mío, por 75ª vez, por favor, cuando terminéis un aviso, borrarlo de la puta tablet, cojones. Ay, Dios mío, el comisario. Se me fue un poco la cabeza, disculpa. ¿Me hablabas algo? No te preocupes, estaba leyendo esto para ver de qué iba la movida. Un 4x4 con un oso en el capó. Conduciendo de forma temeraria, vale, pues yo creo que no hay fallo. No todo el mundo va a llevar un oso en el capó. ¿Un oso? Uh-huh. Uy, pensaba que era ese, ¿no? No, parece que no. No tiene oso. Vale, otra cosa también, por ejemplo, avisos de drogas y cosas así, robos de casas. Cuando quede menos de un kilómetro, quitan las sonoras. ¿Por qué? Porque si te oyen, claro, si te oyen llegar, se van. O se esconden o lo que sea. Muy bien, muy bien. De lo que me voy acordando, pues te lo digo. Me sirve mucho, Johnson. Quiero ver el coche únicamente solo para ver el oso. Sí, yo también, pero es que claro, es lo que tiene alguien que conduce temerario, que la alerta sale en un sitio, pero ya puede estar por Punta Cana. Exactamente. Es difícil ahora atraparlo, si vale los de robo de vehículo. Nunca sale bien. Sí, sí. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, ¿quieres que borre el...? A ver, esa. Sí. Eso está. Estamos conectadas. A tomar por culo. Uh-huh. ¿Ese de robo de tienda es nuevo? No, ese ha sido que Adam 60 está ahí a no sé por qué está ahí Adam 60, la verdad. Porque esto ya es de hace 19, hace 20. Bien, ahora entiendo por qué se enoja el comisario. Sí, por eso ha gritado. Y 60... Bueno, es que no la es cosa... como que grite también muy poco, ¿no? Es que mira, si te fijas, en 60 no hay nadie. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Pero hay gente haciendo MG. Ah, porque están no en TAC. Por eso lo tienen seleccionado, porque lo están haciendo ahora. Ah, vale. Vale, vale. Pues nada, pues a esperar a que salgan. ¿Quieres que...? No sé, sí, ¿dónde quieres ir? Bueno, pues la verdad no se me ocurre nada. No sé si quieras que pasemos a comprar una crepa o algo para comer. Vale, Badulaque Central... Badulaque Central o la cafetería que está cerca de comisaría de Mission Row podría ser. Vale. No sé si esté disponible alguien ahí atendiendo. Vaya día. Donde quieras. Sí. La verdad que parece que no, pero tranquilidad. Tenemos un minuto o dos y ya están saliendo otras cositas. Sí, la verdad es que por lo general los otros días que me ha tocado a mí estar patrullando... Han sido más de chill, este sí ha estado caótico. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Johnson, tienes pareja?
Pues no, por el momento no, no se ha dado. ¿No se ha dado? O sea, ¿estás conociendo a alguien? Yo creo que es muy temprano para decir que estoy conociendo a alguien. Acabo de llegar y, bueno, estoy conociendo gente, pero gente para eso todavía no. Ok, no, no ha salido el indicado, entonces. No, todavía no, todavía no. Bueno, tampoco ¿quién hay sabe? Prisa. Claro, claro, tampoco hay prisa, sí, sí. No, tampoco quiero ir rollo... ya, con alguien a casarme, no. Quiero estar segura de... de eso, yo creo que todavía es pronto. Volvieron a mandar el aviso del 4x4, sí. Pero eso está en Pekín. Sí, nos queda muy lejos. Yo creo que ese, creo que hay una unidad por ahí. ¿Ves? Tiene... hay una unidad... el último aviso. ¿Esa unidad dónde está, por cierto? Hay una verde, pero la verde... ah, sí. La verde está cerca. La verde, sí, cuando normalmente hay una de ese color, puede ser también porque esté persiguiendo a un verde yo loco nunca así. La había visto. He visto morada, roja y blanca. Sí, es que también me estoy yo ubicando en... me estoy ubicando en las referencias de esta, porque mi antigua comisaría, por ejemplo, rojo era QRR, o sea, gente en peligro. Y, por ejemplo, la verde era persecución, entonces no sé, yo tengo chulío ya todo. ¿Verde es persecución? No, aquí persecución es la roja. Ajá, sí. Ah, pero uh-huh. Donde estabas antes, el verde era persecución. Ajá. Que no hace eso sentido, es. Yo si me dicen un color para persecución sí pensaría en rojo. Rojo es que nosotros lo teníamos para gente en peligro. ¿Sabes? Sí, sí. Pero vaya que creo que tengo entendido que aquí simplemente cambiamos los colores para identificar pero, una alerta de otra. 20, por favor. Adam 20 en camino. ¿Qué dijo el comisario? Perdón. Necesita refuerzos. Creo que él tiene al oso. Bien. Creo. ¿Quién para mando? ¿Me recibe? Adelante, 100. Necesito una unidad de refuerzo en mi ubicación. Creo que no me he escuchado. Adam 20 va en camino. Camino a 100. En caso de necesitar comunicación conjunta, 20 se asignan a ustedes en radio de 100. Cambio. Vale, okay. Pues si me quieres arrastrar. Vale, tú, te arrastro. Ay, la puta. User was moved out of your channel. Channel switched. Buenas, comisario. ¿A poner celoso? Visto cómo lo llevan, que va sin luz, sí, y va sin nada. Es que no lo hemos dejado nosotros así. ¿Por qué no traigo? Hecho, ah, la verga. En mis bolsillos, señora gente, que venía bien cero preparada. El cual estaba aparcado y ha desaparecido, apareciendo un vehículo como este. No es este. Es un Peyote. Pero yo tengo una duda. Dígame, caballero. ¿Ustedes ven normal coger un coche con las llaves puestas y llevárselo? Pregunto, ¿eh? Por eso le he dicho que íbamos a comisaría. Ya, pero ¿no creen que con una llamada a la policía hubiera sido suficiente? ¿Y si dentro de ese maletero hubiera un kilo de cocaína? Pues estaríamos en un serio problema. Exacto, estaríamos en un serio problema. Esa es la vuelta, que no les voy a cachear, señores. Simplemente me voy a quedar con el coche, ya que es del partido político PNH y parece ser que, bueno, que se lo robaron en el Google Café, ¿de acuerdo? ¿El político, disculpe? Sí, sí, del partido del PNH es ese vehículo. PNH, de acuerdo. Vale. Así que pueden retirarse caminando, ¿de acuerdo? La próxima vez que vean un coche con las llaves puestas abandonado, llamen a la policía. Venga. Tengan buen día, señor agente. Buenas, comisario. Gracias por la asistencia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Estamos. ¿Qué tal, Johnson? Aquí estamos, otro día más. Aquí Adam 100 para central, solicito una grúa para un vehículo con matrícula TH000001. En North Rosford Drive. Recibido. Y el del oso nadie lo ha pillado todavía, ¿no? Volvemos a nuestra... se me fue la palabra, mierda. A nuestra... hostia. Gracias por el apoyo, compañeras. Sí, de nada. Nada. Buen servicio. Buen servicio. User was moved out of your channel. Ahí te moví, compañera, pero se me fue completamente sí, el nombre. Frecuencia. La frecuencia, sí.
Llegó un compañero primero. Adam 100, asignación finalizada. Retoma patrullaje. Nos quedamos. Adam, ¡vamos a por Meris! ¡Vamos a por Meris! ¡Vamos a por Meris! Hola, Montopla. Vale, pues, y volvemos. Pues vaya, venga, vamos. Hola, Ramírez. Montoya, arrástranos, rey. Adelante. ¿Prefieren ustedes ir con Mary que con coche? Sí, estoy hasta los huevos ya del patrulla. Venga, ahora vengo. Vale, ya llevamos como tres persecuciones y han ido tres. ¿No recibe mando? Pues dele, dele. Discúlpeme, que estaban las compañeras hablándonos. Repita, mando, por favor. Ustedes han solicitado comunicación con mando. Adelante. Sí, es porque quería solicitar refuerzos, pero me he encontrado aquí ya a un Adam, Adam 20, y bueno, y han ido a buscar motos. Perfecto, para la próxima vez, en caso de que no puedan comunicarse en el momento con cualquier unidad. Uy. No lo he escuchado, Tenía un infortunio aquí con el compañero. En caso de no poder comunicarse con cualquier unidad, posteriormente le indican que se encuentran ocupados y ya, y luego retoman la información. De acuerdo. Yo nunca había escuchado al superintendente. No, es que hasta hace días no era superintendente. Yo estoy viendo ahí muchos ascensos curiosos. Ay, creo que me acaban... Ah, vale, Montoya no se está moviendo. Sí, 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 sí. Montoyita y Ramírez, mira, Sí, justo. Los dos con los que nos ponen siempre. Sí, 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 sí. Estamos destinados. Uy, yo no he visto nada, Por mi parte no ha habido morreo. Por mi parte. Y vale, mi gente está muriendo. Si quieres te cambias rápido también. Mira, te dejo aquí para que te sea más rápido. Vale, me voy a claro. De acuerdo. Ahí está. Buenas, compañera. Buenas tardes. No entiendo por qué me va tan de la verga el GTA, ¿Qué rango eres, Ari? Yo soy guardia. Compañero, pregúntale si es la moto o el carro, para quitar el carro, si no. Instagram de la moto, Nikki. A ver... Vestimenta, personalidad, unidad, Mary. Duda, ¿es unidad Mary o unidad Mary Black? Mary. Mary White. ¿Sí? Mary White, BMW. No, pero se refiere a la ropa, ¿no? Sí. Ah, sí. La ropa Mary. White fosforito. Pero no sé, las mujeres lo tienen diferente el nombre. Recibido, sí, es negro con chaleco amarillo. Sí. Negativo, porque se encuentran 100 en la supervisora. Nada más que yo no sé dónde era. Ay. Motocicleta BMW, ¿no? ¿Y cuál es la pegatina? La 3. Ah, miren, creo que ya viene esta, mira. Vámonos, chicos. M de moto, mami. Mary Fosforito. De la trabada, no mames. Oigan, pero si se me va de la verga, Ay. Bien, Santoyo en camino. Que no me lagué ya, por favor. Me desespero mucho. Oye, hay un charral de policías. Todo el rato se están escuchando las patrullas en la ciudad, No sé si esta que me está marcando es la que debería. Ah, bueno, creo que sí. Uy, cabrón. Me da mucho miedo la moto, Me da mucho, mucho miedo. Valentina Rossi. Me gusta el apellido Rossi. No, no han avisado en radio. Hace un montón de rato que nos han asignado juntos y hemos hablado con mando y todo. ¿Qué dice? ¿Y cuánto llevan esperando aquí? Un rato ya se lo digo. Pues acaba de salir. Se han ido los compañeros a cambiar de vehículo y todo. Ah, pues salió el aviso este. Como no están asignados ninguno en él. Exacto. No, pues yo me he asignado. Nadie ha asignado, nos hemos asignado nosotros. Pero salimos. A la madre, hay peleas de polis. Pues nada, suerte. Aquí mando en TAC 02. ¿Qué asignaciones tenía usted, Ramírez? Comenzamos, Montopla. Bien, venga conmigo. Ramírez, ¿me copia? Uh-huh. A
ver, escúcheme, ¿vale? La, van a ir dos en la moto, ¿vale? O sea, ¿sí? La moto va a ir bastante lenta, ¿vale? Entonces, deje espacio entre la moto y usted, porque usted acelera antes, ¿vale? Y así si le hacen un quiebro o algo, no se lo come, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Montoya. Qué amable. Lo quiero mucho. Mueve la mata de la salida. La mierda que está sonando. Vale. Ay, si perdón, pensé así, que ya había quitado las... la sirena. ¿No son las dos rojas? Sí. No hace falta que vaya hablando, ¿de acuerdo? Si os resulta incómodo. De acuerdo. Ah, yo puedo. A mí no te preocupes. Bueno, si va, tomas tu cabeza, Johnson. Nada. Vale. Te sigo. Creo que es el mismo Miles Morales. ¿Vale? Es el mismo Miles Morales. ¿Es la roja? Paseando por aquí como si fuera esto la Rambla. Venga, hombre, largo. ¿Qué Rambla, Montoya? ¿Qué Rambla? Aquí la gente, que un atraco y pasas caminando por aquí, como si tal cosa. Nada, hombre. A la verga, mira, como ese. ¿Para dónde viene ese? Mira, viene drogado, directo para aquí. ¿Lo ves? ¿Cómo va? Viene drogado. Sintiéndome cansado, directo para aquí. Nada, le da igual la sirena, le da igual que aquí haya gente armada, da igual. Él viene. Es que la gente no le teme al éxito. Exactamente. Sí, vale, cuando le levante las manos saldrán, ¿vale? Así que atento. ¿Pero por qué no te subes? No, porque hay una señorita que voy a... Muy bien. Mira, a ver si tiene ya el dinero o lo que... ¿Sacaron sea la matrícula de la moto? Vale. En principio yo no. ¿La sacaste tú, Montoya? Píllala, píllala por si acaso. Escúchame, el radar que tiene... Acabo de ver una chica caseña vestida de negro golpear una moto y tirar a un joven. No mames. Oye, Nicky ha farmeado como 3.000 libras. Ahorita bien, checamos cuánto llevamos. Ojalá sí, nos vaya sí, bien. Que sí. A ver, es más, tengo la duda ahorita. Ay, no, ¿por qué me va tan mal, chat? Espérate que está... Ah, vale. A ver, vamos a ver cuánto hemos farmeado. ¿Qué? ¡Oh! Pues sí, ¿eh? ¡Uy! Que la voy a cachear. Llevo diciendo ¿cómo se...